¿Qué onda, Mesolers? Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 15 de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hoy vamos a ir a la ciudad de los Goron, a subir la montaña de la muerte. Andamos por acá, ya bien apurados, bien preparados para ir para allá. Ya completé lo que fue ¿cómo se llama? ¿Qué se iba a decir? No, más bien fui a llenar el mapa, más bien a destapar el mapita. Ya dos, tres regiones hicimos por ahí. Fuimos por un glifo y ahorita pues ya estamos por acá. Gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy su amigo Lalo Rules, gracias por estar por aquí, gracias por sus likes. ¿Qué me preguntó? Te pasas, gracias mi amor. Bienvenida, gracias por estar por acá. Hola Manuel, también bienvenido, muchas gracias. Vamos a dar inicio al episodio número 15 de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a reanudar. Estamos aquí en el Valle de Eldin. ¡Ay! Andamos por acá. Gracias por compartir, mi amor. Le voy a poner pants. Está sudando un poquito de su espalda. ¿En serio? No manches, amor. No, a lo mejor no prendas el aire. Así, así está bien. Estoy bien. No pasa nada. Estamos acá, miren, chavos. Ya habíamos... Oh, que le prendió. Ya vamos... ya pusimos aquí el mapa y este otro mapa. Tenemos que ir acá, que es justo donde está la ciudad de los Goron. Y luego creo que tenemos que subir para allá. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Qué onda, Manu? ¿Bien, bien? ¿Y tú? Gracias por tu likeazo. Tú más bien ya vi que lo terminaste. ¿Por qué tan rápido? No manches. Bien, estamos acá. Vamos a pasar ahí al rancho. Estoy en camino a Ciudad Goron. Aquí hay un colujo. Para allá voy apenas. Bueno, digo apenas en comparación de ti, que ya lo terminaste. Se pasan de lanza. Para evitar spoilers. Nah, hombre, pero pues también... ¿En dónde te metes, oye? Neta que no sé cómo es que... Bueno, digo, si me vienen aquí a contar spoilers, pues a lo mejor sí los leo, ¿no? Pero neta que... Me meto luego a Twitter o a YouTube y así. Y no me han caído spoilers. Afortunadamente. ¿Esto cómo va? Ay. ¿Qué va así? Ahí está. También se disfrutan los juegos, ¿eh? Sí, no manches. Yo lo ando disfrutando mucho. Como que hay veces que digo, no, primero tengo que tener el mapa. Y por ejemplo en esta zona sí dije, no, primero el mapa para ver dónde estoy. Y luego como que digo, no, pero tengo que ir allá y tengo que ir acá. Y así como que ya luego me bugueo. Y digo, no, sí, mejor voy a estos lados y así. Antes de ir por todos los mapas. Rancho de la montaña. Ah, caray, ¿es encuerado? Aquí un encuerado. Inteligencia y físico, dice. Ah, todos están encuerados. ¿Por qué? Tápense los ojos. Ougan. Los miembros del grupo de investigación Sonan deben entrenar cuerpo y mente. Las órdenes de la princesa Zelda son incuestionables. Debemos seguirlas al pie de la letra. ¿Qué órdenes? Ya verás. La princesa Zelda. Espera. Déjame recuperar el aliento. Resulta que la princesa Zelda nos dijo que debíamos entrenar cuerpo y mente. Nada de escondernos en edificios y llevar una vida sedentaria. Nos dijo fuerte y claro que quería ver un destapamiento de expertos en todo su esplendor. Achis. Así que aquí me tienes, investigando monstruos por la zona en paños menores. Si quieres podemos entrenar juntos. Moverse sin prendas que te entorpezcan es una sensación verdaderamente liberadora. Así, a ver. Nos unimos a ellos.
¡Wow! Es increíble. No me dice nada. Terminé la historia sin misiones secundarias. ¿Por qué? Saqué el final completo y todo. Junta los recuerdos para el final chido. Ah, ¿nada más es eso? Sí, me faltan algunos poquitos. Sí, he completado todos los del norte, ya casi están. Me falta los que están en los extremos y en el sur. Nada más. Pero también en las misiones secundarias algunas te dan un buen de contexto. Porque nada más, no nada más hay misiones secundarias, sino que hay aventuras. Aventuras secundarias. Está padre. Yo lo voy disfrutando todo así, chido. Despacito. Y te digo que me he metido, por ejemplo, al Twitter o al YouTube y así. Pero, o sea, obviamente hay videos que sí te dan spoilers, ¿no? Y así. Pero pues esos obviamente no los voy a dar like o click o lo que sea. Y en Twitter no me he encontrado nada. Incluso antes de que saliera el juego tampoco, no me topé con ningún spoiler, gracias a Dios. Estamos bien. Arqueón dice, ¿qué habrá pasado con la muchacha del rancho? En cuanto nos vio se refugió en la parte de atrás y no ha vuelto. Pues están ahí todos encuerados. Gracias, Raúl. Todos esos. Ok, va, gracias, José Manuel. Raúl, gracias por tu like. Esperar el modo experto. ¿Por qué? Pero empezarías otra nueva partida, ¿no? Noches, señor Don Viejo Sabroso. ¿Qué tranza, Raúl? ¿Qué milagro? Dice, ahora resulta que por vestir así ya somos tipos raros. Pues te informo que somos parte del grupo de investigación Sonan, así que no podemos ser tan raritos. Y Vinia dice, ¿pero qué dices con la facha que tienen? Yo también habría salido espantada. Bueno, puede que tenga razón, pero no nos queda de otra. Son órdenes expresas de la princesa Zelda. Qué situación más extraña, dice. Llegué más tarde que el resto del grupo y al plantarme aquí todo el mundo andaba con esa pinta. No alcanzo a comprender por qué la princesa Zelda nos ha dado unas órdenes tan disparatadas. ¿Será? ¿Será que sí? Vamos a ver este men. Este creo que ya lo he visto, ¿verdad? Ah, sí. Ha de vender lo mismo. Vamos a ayudarle a este men. O sea, no hiciste ni Colox, ni estos güeyes que traen sus... ¿Cómo se llama? Sus estas... postes. Ni cuevas, ni nada de eso. O las ruinas. Las islas celestes. Nada de eso. Manuelito. Ahí está, a ver si no se cae. Chingue su madre, no. Se cayó. Para que sea más difícil. Ah, no manches, está bien difícil. Bueno, a mí se me está haciendo difícil el juego, Con los dragones, los centaleones. Bueno, los centaleones están fáciles. ¿Qué más? Las hordas de monstruos, el abismo. No puedo creer cómo es que te dejaste ir tantas cosas así nada más. A ver si lo puedo poner acá. Ay. ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Cómo está tu bebé? Bien, Raúl, está ahí mimido. Todo bien. Gracias. ¿Tú cómo estás? Te vendaste el experto en Breath of the Wild, ¿no? Sí. Sí, en Breath of the Wild, sí. Pero... bueno, de hecho eso sí, igual... mucha gente completó el modo experto ahorita, ¿no? Como hace, creo... bueno, como dos o una semana antes de que saliera el juego. Hola, Lucho Carlos. Igual como que no sé. Siento que pudo haber sido una experiencia muy mala completarlo así. Porque estás como que a las carreras. Estás como que ya queriéndolo terminar. Y pues obviamente no lo terminas en una semana. Como muchos decían, no, al 100 lo voy a completar en una semana, no sé qué. ¿Cuál? O hasta en dos semanas, ¿no? Pero pues no manches. Está muy cañón. Y el experto sí lo completé al 100%. Pero pues me tardé mucho. Yo creo que unos
6 meses, tal vez, quién sabe. Yo ni me acuerdo. Pero así streameándolo. Colox y Cuevas, sí. Ah, bueno. He estado triste todos los días. ¿Por qué, Roberto? ¿Qué ha pasado? El abismo te hacen recorrerlo, sí o sí. Sí, pues sí. Pero pues todo. O sea, todo el mapa. Todo. También esto. Es que tantas cosas, Manuel, no manches. Yo tengo unas marcas ahí. Tengo algunos mapas viejos. Todavía tengo Colox Bay pendientes. Las Islas Celestes ni las he explorado, la verdad. Todavía me falta mucho. Oh, polluelo. ¿Has visto a esos caballeros en baños menores en el rancho? Simón. Según lo que me han dicho mis pajaritos de confianza, forman parte del famoso grupo de investigación Sonan. Y con este men, por ejemplo, es otra, es más bien, no es una misión secundaria, es una aventura secundaria que te da muchas pistas de Zelda y que, a dónde estuvo y qué le pasó y así. Y se vistieron, o más bien desvistieron así, siguiendo instrucciones precisas de la mismísima princesa Zelda. Antes esta zona estaba muy concurrida, puesto que es un lugar de paso para los viajeros que se dirigen a Ciudad Gorn. Pero desde que se abrió una nueva ruta, esta ya no está tan transitada, de modo que los monstruos campan a sus anchas. Por ese motivo me parece todavía más peligroso ir sin ningún tipo de vestimenta ni equipo. De todos modos, ninguno de los investigadores parece dispuesto a tomarse en serio mis advertencias. Dicen que siguen órdenes de la mismísima princesa Zelda. Es más, algunos de los investigadores incluso se han ido de expedición en esas fachas. ¡Qué ansiedad! Hola Wingayer, Natalia, gracias por tu like. Al parecer iban a investigar la guarida de unos monstruos que se halla siguiendo la ruta de la montaña. Yo me estoy yendo por acá, hay otro sendero que dicen que es más fácil, pero vine para acá a ver qué tan difícil está aquí. Aburrido, he estado buscando un trabajo y ya no sale nada. ¿Ah, ya terminaste el otro? Sí, te hacen seguir pistas y vas descubriendo un chingo. No tiene nada. No, sí, ya sé, supongo que la del templo del abismo, ¿no? Ya me dijeron una misión. De hecho, ahí la tengo, pero no he ido. Solo sigue el orden. Sí, de cómo va mirando cada estatua a la otra, ¿no? Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Es la mejor o la historia no se cuenta chido? Sí, pues sí. ¿Qué juego es? Se llama The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. El nuevo Zelda, exactamente. Gracias. A ver qué dicen. Los muy imprudentes aún no han regresado. Y ya se quedaron ahí atorados, ¿ya ven? ¿Por qué les daría a la princesa unas instrucciones tan extravagantes? Y lo que es peor, peligrosas. Estoy seguro de que aquí hay gato encerrado. Sí, vale la pena tirar del hilo de este misterioso rumor. Ah, pues yo lo decidiste vestirte o desvestirte como ellos para que te acepten como uno más. Y yo vine encuerado. Qué gran espíritu periodístico. Estás dispuesto a lo que sea en aras de descubrir la verdad, ¿eh? Me encanta que conforme vas vestido o no, te dicen otros diálogos, ¿no? Está chido. Me voy a vestir mejor, porque mejor así con la faldita, más fresco. Dice este, no puedo más. Ya sé, ojasé, no sé cómo se dice. ¿Un viajero aquí? Uy, ¿cómo te explico por qué vamos así vestidos? O desvestidos, mejor dicho. Un destapamiento de expertos. Eso nos dijeron a los miembros del grupo de investigación Sonan. Aunque no te creas que me hace mucha ilusión. Largarse del rancho sin equipo ya me hace temblar de miedo. Pero pensar en meterme en la guarida de los monstruos. Luis, gracias por tu like. Bienvenidos todos. Pásenle. Espero que lo pasen bonito. Jamás lograría reunir el valor suficiente. Pero ahí tienes a Sando y a Derant, que se fueron a echar un vistazo. Les dije que no debían arriesgarse sin necesidad y que no es ninguna deshonra dar media vuelta, sino cada de otro. Ay, espero que no les haya pasado nada. La guarida está siguiendo la ruta de la montaña por si tenéis más a ir. Pues sí. Tres ya lo acabé. El mercado, la bodega de la empresa y en una escuela secundaria. Ah. Ornis, Gorón, Soras, Gerudo, Castillo. Templo del Abismo, Minas del Abismo. Oh. Puedes ir encuerado o returbio. Pues no tan encuerado, pero sí. Sí se puede. Ah, nada más por eso viniste, ¿verdad? Dijiste, aquí hay un encuerado. ¿Qué juego es? Utiel dice, a ver, está leyendo el trébol. El artículo de portada dice, cuidado con los Goron que están cegados por las rocas rojas.
La criminalidad campa a sus anchas por Ciudad Goron. Se recomienda a los viajeros que vayan con cuidado. Con lo amables que son los Goron, me niego a creer que esto sea cierto. Cómo me gusta leer la gaceta. A ver, la noticia destacada. Rumores sobre armas sumamente originales. Cuando las armas de todo el mundo se deterioraron de repente, la gente se las ingenió para encontrar alternativas. Ahora todo el mundo se fabrica sus propias armas e incluso las decoran usando piedras preciosas. Cierto, cuando se produjo la catástrofe, el aura maligna impregnó la espada que acababa de comprar y adiós hoja. ¡Cómo me gusta! Ok, ya. A todo esto no puedo evitar preguntarme, ¿qué se traen entre manos esos tipos semidesnudos de allá afuera? Me muero de ganas por sonsacarles algo de información, pero no sé si sería capaz de interrogarlos con esas pintas. Aquí están las huellas del monstruo, ¿no? ¿Qué pasa, viajero? Ese dibujo llamó tu atención. Permíteme que te ilumine. Son las huellas de un ser misterioso, por lo visto. En el rancho no se habla de otra cosa. Dicen que son como rinoceronte y... ¿y qué? ¿Y alce? No me acuerdo cómo era. Ah, ya me descubrió, mira, ya ves. Vas tipo espartano, solo con taparrabo. Ándale, así mero. Bueno, no solamente en este, se ve que son la comidilla de los ranchos de todo el mundo. El tema me tiene intrigado, así que he intentado indagar un poco. Por ahora no he encontrado nada en el link que encaje con esas huellas. Obviamente, eso solo me hace sentir más curiosidad. ¿A quién no le gusta un buen misterio? ¿Quién sabe qué sea eso? De eso sí, la neta, no sé nada. ¿Y este men? Está descansando. Jorame. ¡Qué vida esta! Llevo poco tiempo en el grupo de investigación Sonan, pero jamás imaginé que me harían trabajar en paños menores. Por lo visto son órdenes de la princesa Zelda, pero a mí me suena todo un poco raro. ¿Quién sabe? Hola Ángel, bienvenido. Me habían dicho que había una chica acá atrás, ¿no? Vamos a usar esta. No. Este. ¡Diablo, señorita! Saludos Ángel, ¿cómo estás? Y júntale mucha comida, ¿sí, neta? Oye, pero ¿cómo le hiciste tú? ¿Qué? O sea, nada más por las misiones principales dijiste, órale, ya me voy a la verga. Dijiste, este Zelda me lo paso rápido. Pozo del rancho de la montaña. Vámonos. ¿A mí? Sí, por favor. No, pues sí, para ti, para Liam. Préstate para acá. Pues traigo muchos materiales. ¡Wora! ¡Wora! Gracias, Ángel. Gracias por las 10 estrellotas. Lo que sí no sé es cómo cocinarlo. Bueno, más bien. No tengo como. Todavía muchas recetas. Y hay un cofre. Y hay otro. Voy a hacer una mini balsa. Ah, está muy abajo. Ah, no, pero sí se sube. Ahora con uno de madera, si no se me va a romper esto. Bueno, salto. Préstate para acá. Oh, 50 rupias. Ajá, fui, pasé los templos, ayudé a todas las razas. Oh, ok. ¡Órale, Caligari! Gracias por tu like. Es broma, dice. Me aventé las batallas campales. Ah. ¿Y si mataste a un dragón? El mano aún me debe mi caja de mazapanes, sí, es cierto. No sé, solo quise hacer el meme. ¿Cómo andamos? Muy bien, Ángel. De hecho, no creo que puedas pelear contra el jefe final si no ayudas a las razas. ¿Será? ¿Ya vas a venir, dice? Luego vamos y no vas.
su máquina. No se lo alcanzo. Sí, para el siguiente mes. Yufes. Si todo sale bien, sí, vamos a viajar para la Ciudad de México. Escudo de soldado. Pues tiramos un escudo de soldado también. Y lo vamos a combinar. Para que sea... Ah, no, espérate. Este güey. Así, doble escudo de soldado. Vámonos. Aquí ya no hay nada más, ¿verdad? Oh, sí. No puedo combinar nada. Pensé que esa piedra se iba a mover, pero no. Creo que ya no hay nada. Hermano, yo les pregunté. Ay, pero pues, ¿cómo crees? Si era sorpresa. Tenemos que te dijéramos, no, sí, pero nada más tú sabes. Pero, ah, no me quisieron decir. Tienes que adivinar. Ok, creo que ya es todo. Decía que había una señorita atrás del rancho. Supongo que es la que está hasta allá. Ah, está con los perritos. Y hay una hoguera. Vengan, bebecitos. Cita se llama. ¿Encontraron tesoros? Muy bien, ahora vengan con mamá, mis amores. Ya veo que no eres de esos que van en paños menores. Oh, debes de ser un viajero. El grupo de hombres que llegó al rancho de la montaña decidió pasar el día en calzoncillos. Mires donde mires, solo hay tipos enseñando sus vergüenzas. Me da asco con solo pensarlo. Ah, pues aquí tengo una chica que no le da asco. Por eso vine aquí a cuidar a los perritos. No aguantaba más. ¿Perritos? Sí, mis queridos chiquitines. ¿No son adorables? Sí, sí que lo son. Y además son muy útiles. Utilizan su olfato para encontrar tesoros. Eso sí, solo te llevarán hasta un tesoro si les das de comer y te ganas su cariño. Pero ¿quién puede culparlos? Uy, pero si ya oscureció. Siempre que estoy con los perritos pierdo la noción del tiempo. Oye, si necesitas descansar, quédate a pasar la noche en el rancho. Gracias. Fosforina. Y aquí hay otro... Ah, no es el mismo. Pensé que era otro pozo. Vamos a darle unas comidas... de estas. Ah, y vamos a usar el... ¿Cómo se llama? El amiibo. Creo que sí se puede, ¿no? A ver qué sale. Espada de caballero. Ya no traigo otra sin combinar. Los perros. ¿Cuál me llevo? Creo que mejor tiro esta. Ya completé 3 templos. ¡Ah, no manches! ¿En serio? Y apenas llevo 1. Cómetelo. Hey, ¿a dónde vas? Me han mandado el tesoro. El tesorito. Ah, nos falta un amigo. Órale, échale. Mira. No, espérate, porque estos son valiosos. Los filetes sí, cómenselos. Buah. Gracias, Ángel. ¿Y dónde vas ya, pues? Con los horas, me imagino. Quiero un cofre, chavos.
Todavía no se completa. Me van a quitar toda mi carne. Ah, este ya está. Está para acá. ¿Están aquí? ¿Será uno o serán tres? Vamos a seguir al perrito. Hola, Gustavín, bienvenido. Ya llegó tu tocayo. Ah, acá está. Su madre. Rubis. Y aquí hay algo más, ¿no? ¿O no? ¿Quién está acá atrás? Ah, aquí están esos güeyes. Y otro perrito. Si le doy carne también. Vamos a ver. Dale, come. Vamos a hablar con estos güeyes. Hay demasiados, dice Don Daka. Vaya, justo cuando pensaba que por fin lo habíamos encontrado. Pues no me quiero imaginar lo que tardaremos en abrirlos uno a uno. Me da flojera solo pensarlo. Todos los malditos cofres que abrimos no contienen más que rupias verdes. ¡Vaya estafa! ¿Qué sucede? Espera un segundo, Pristen. ¿A poco tienen otra misión? ¡Ah, tú! Pero si eres el tipo de la otra, ¿ves? ¿No sabes que no se deben escuchar las conversaciones ajenas? Oye, tú no estarás buscando el tesoro de Namboda en esta cueva, ¿verdad? Fueron a los que le quitamos el cofre. ¡Shh, Pristen, cállate! Ups, se me ha escapado lo del tesoro de Nambot. Perdón, Dundak. ¿Qué tesoro? Si estás pensando quedarte con él, te vas a llevar una sorpresa. Dundak, dudo mucho que encuentre el tesoro de Nambot con tantos cofres. Relájate. Ese Jaime, qué tranza, perro. Venga, tú puedes, está cerca. Gracias, Jafet. Ahorita ya nomás falta el lugar de los Gorns. Ah, ¿en serio? Ahora, güey, ya peleaste con un dragón de tres cabezas. Simón. El del rancho de Ebra. Es verdad, está bien, tú puedes ir por ahí. Total, si nosotros no hemos sido capaces de encontrarlo, no creo que lo hagas tú. A menos que tengas un objeto perruno. Suriel, gracias, puedes buscar todo lo que quieras. Total, el tesoro no va a aparecer. Eso es, si le damos de comer a algún perrito, igual se encariña con nosotros y nos lleva hasta el tesoro. Ahí está la pista, ¿eh? Anda ya, Pristen, deja de decir disparates y piensa con la cabeza. Sí, Donal, lo que te digas. A mimir. ¡Ah, perro! En busca del tesoro de Namboth. A ver, supongo que aquí va a haber otro cofrecito, ¿no? Con unas ropitas. Ay, ¿por qué lo agarró? Cómele, cómele. Debe ser ahí adentro. Eso. Ay, güey. Chale. Cómele, papi. Literalmente ese tesoro es el traje que más amo del juego. Bueno, y el de Poe. Espérate, ya, Fen, mira tu puro spoiler. Ah, todavía falta. Güey, el de hielo está mamadísimo. Una hora peleando con él. Vale, pito. ¿Y si lo mataste? Yo no me acuerdo cuánto me tardé. Como una media hora, creo. Me mató, creo, dos veces. Ya, la tercera, ya. Dije, ahora sí. Modo Link. Potente Pro Master Papucho. Ahora una manzana por no encariñarte conmigo. A lo mejor es vegetariano. Ah, huevo, sí. Es que ya en estos tiempos hay de todo, ¿no? Ya hasta los perros ya se creen gatos. Puede ser este. A lo mejor no digo nada. Me van a cancelar. A ver. Vamos a seguir al perrito. Mira nada más que perro. Cueva del lago Bachín.
Entonces este lago de acá afuera es el lago Bachín. Lo sabía, ¿eh? Qué gran descubrimiento. ¿Cómo que no? Ese cofre está abierto. Chingue, eso se rompió esta cosa. No sirve. Güey, el de hielo. Ok, ya voy aquí puro spoiler. Ay, ya Fede, es bien spoilero. Literalmente he hecho puras misiones secundarias y explorar casi nada de la historia. ¿A poco sí? Es que verdad que está bien chingón, Jafet. Acá el Manuel y el Juan, que ya se lo completaron al 100. No ha pasado ni una semana o dos semanas. ¿Cuánto pasó ya de que salió el juego? Salió el 15, ¿no? ¿Apenas una semana? ¿Sí, no? Ah, no, salió el 12, ¿va? Pues una semana y media casi. Y ya lo completaron estos enfermos. Está chido que así, que lo disfruten, como el Jafet, como el Jaime. ¿Cuál es? A ver, pues... ¡Ay, son un chingo! ¡No manches! Bueno, que igual todos los voy a abrir todos. ¿Para qué les miento? Aquí hay un lagarto. Préstate para acá. ¿Es este? ¡Ah, miren qué bonito el perrito! Vamos a tomarle una foto. Se ve bonis. Pero no quiero que salga lo de la enciclopedia. Ah, ya, chingada madre. Ya se fue. Bueno, es esto. Ahí está. ¿Pantalón de la llama? Ah, caray. Ataque con calor. Pantalón que se usaba en rituales de tiempos muy remotos. Fabricado con un material que retiene el calor. Genera ataques flamígeros en zonas de altas temperaturas. Ah, mira. Pero me imagino que es en el sol, no es en el fuego, creo. Creo que es en el desierto. Oye, tú. ¿Qué? Sí, y hay muchas referencias a las tres líneas de tiempo que dirás, ay, güey, pero no dar spoiler. Ya, cálmate. Sí, de por sí en el Breath of the Wild, ¿no? A las tres líneas temporales, pero pues esas ya valieron. ¿Desde cuándo? Sí, la maté, pero traigo cuatro corazones. Me mataba de un putazo. No, pues sí, a mí también, Jaime. Sí, igual yo tenía como cuatro o cinco corazones cuando lo derroté. No puedo creerlo, ¿cómo lo encontraste entre todos esos cofres? Es que nos picaba la curiosidad y te seguimos. No pensábamos que fueras a dar con él, pero veo que nos equivocamos. Bueno, pues ya sabes lo que dicen. Quien lo encuentra se lo queda. Pues sí, a ver, quítame los pinches pantalones que ya me los puse. Así que no intentaremos quitártelo. Caray, qué envidia. Aunque igual queda alguna migaja por aquí. Quédate, te voy a echar un vistazo. No, ¿qué? Quítese. A ver. Caray, encontré una cosa. Ah, caray. Bah, solo era un frasco sucio, qué ruina. Es un mapa viejo. No parece que haya más tesoros por aquí. Vamos, Prisen, busquemos otra cueva. Como tú digas, ¿dónde? Ah, pues es que entonces ellos andan buscando cuevas. Uy, pero está para acá. Frasco con mensaje. Ah, no, es un mensaje. Quien encuentre este pantalón de la llama debe saber que solo es uno de los objetos que componen mi colección de tesoros. Ah, es de Nambot. Los he ocultado todos en diversos puntos de Hyrule y todos proceden de tierras misteriosas. Ojo ahí, ¿eh? De tierras misteriosas. También se había mencionado que eran... ¿Cómo decía? Realidades alternas. Algo así, no me acuerdo cómo decía una frase. Un texto aquí en Tears of the Kingdom. No me acuerdo quién te lo dice. O sea, que así, como que así lo manejan. Como realidad alterna, algo así, no recuerdo bien. Como recompensa por hallar este escondite, dejo aquí una pista que lleva a otro objeto. La espada de la fiera deidad. ¿La espada? Asume la apariencia de la fiera deidad y regresa a este lugar. Para ello, tres sitios debes de visitar. Son la sala de la cima del bastión rojo de Akala. Ahí también quiero ir, creo que ya está construido todo. Lo vi ahorita de lejos, bueno, en el episodio anterior lo vi de lejos. Y miren, hay una sala en la cima del bastión rojo de Akala. Luego, el árbol milenario de la llanura de Hyrule. Ese es otro. Y el ojo izquierdo de la calavera. El forajido Nambos.
El atuendo de la fiera deidad en ambos. ¡Ay! Ah, te aparecen como misión secundaria. ¿Y ese ya se queda ahí? No manches. ¿Y lo puedo romper? No. No manches, qué chingón. Igual en el Breath of the Wild te salía, pero como DLC, ¿no? Era como... como una misión igual. Una misión secundaria. Ya volví. No le pongas escudos a otros escudos. No sirve de mucho, dice. ¿Por qué no? ¡Shu! Ah, eso fue lo que tú te spoileaste, ¿verdad, Jafet? Aquí hay una entrada. ¿Ya vieron? Preste para acá. A mí me gusta abrir cofres. Alguno tendrá una de 100, ¿no? Yo digo. O algún otro mensaje. Presta para acá. ¿Por qué habrá tantos cofres aquí? Sáquese. Debes encontrar la ropa de la fiera de deidad. Ajá, acá los DLC son ropas en cofres. Pues igual en el Breath of the Wild, ¿no? Era, todo estaba en cofres. Que decía X. Me acuerdo. Sí, jaja, es que encontré los pantalones y dije, espera. De ahí no he visto más spoilers. Ah, o sea, yo pensé que lo habías visto afuera del juego. Pero entonces pasaste igual aquí, como yo, y dijiste, voy por el traje. ¿Cómo? Ponle cosas sonan a los escudos, se vuelven muy chetados. Lo que no me gusta, por ejemplo, con el lanzallamas. Se te rompe bien rápido. Este capítulo se va a llamar Abriendo Cofres. No se crean, ya casi nos vamos. ¿Qué otro nos falta? También los amigos, lo que te daban, salen en cofres. Sí, sí, también. Exactamente. Saludos, Lucho Carlos. Ajá, me estaba en una cueva y fue donde encontré los pantalones y me puse en busca de todo el traje. Ah, ok, ok. Yo pensé que lo habías visto en internet o algo así. De que te vas spoileado. Con un carrito te ayudará bastante. ¿Qué? ¿En el cofre? ¿En el escudo? Yo le he puesto los carritos, pero en espadas nomás. Ok, ¿no hay nada? Un diamante, aunque sea. Está el otro. No, aquí está. ¿Y si se fue el Jaime, verdad? Sí, no, en el escudo. Y luego se lo pongo. Que no ha encontrado más carritos. Esta entrada se me hace bien curiosa. Parece como que sí se va a abrir. Crazy.
A ver, creo que ya son todos. Nos falta este nomás. Ay, ¿dónde cayó? ¿Dónde se fue? Ah, aquí está. Ah, no, no es. No, chinga. Acá está, ¿no? No. What the fuck? ¿Se desapareció? Ah, es este. No la veía. Ah, puras rupias verdes. Pues vámonos. Los 1001 cofres que abrí contigo. ¿También tú? La luna carmesí nos pudo parar. ¿Cómo? Vámonos. ¿Qué hacemos? Pues vamos ya al sendero de la montaña. Cosas. Vámonos pues, a ver qué tal está aquí. Dicen que está difícil. Bueno, los que nos hemos encontrado en el camino dicen que está complicated. Y esta mona, miren, bien a gusto. Ya la habíamos visto, ¿no? Sí, ya la habíamos visto. A lo mejor vio los campamentos y dijo, Nel, yo de aquí, yo por ahí no paso, dijo. ¿Hay un lagarto? Ah, no. Como que vi algo ahí. Hay un Golog. A ver qué dice aquí. Y aquí hay un montón de huesos ahí en el suelo. Supongo que... bueno, voy a usar algo de esto. Dice aquí, Montaña de la Muerte, Puerto 1, entrada al sendero de acceso. Uy. La Montaña de la Muerte. No me acuerdo la letra de las mil y una noches. Ah, las mil y una noches que pasé contigo. La luna nos unió, ni tú ni yo. Esa, ¿no? Esa ya fue chales. Son canciones de olds, como tú y yo. Ni tú y ni yo supimos volar. Algo así, ¿no? ¿Ya intentaste jugar en pantalla avanzada? ¿Ocultado todo? No. No, sí lo puse, pero... pues ni así me aprendo los controles, no manches. Así se me bugué el cerebro también. Ah, sí, ahorra rupias, dice. ¿Cómo? ¿Qué cosa ahorra rupias? Pero qué mal educado, apenas le di like. Ah, no te preocupes, muchas gracias. ¿De qué hablas, Manu? ¿Tú? ¿Cómo que tú? Ponte a juntar rupias. Ah, yo, a juntar rupias. Ah, ok. Es que le estás contestando a un comentario y como que pienso que estás hablando con alguien más. Y digo, qué pedo. Entrada a la montaña, Valle de Eldin. ¿De cuáles monstruos? Ni nada. Chismosos. Bueno, así se nos van registrando también los nombres de los lugares. Entonces está cool. Ponte a juntar rupias. Buenas, host del ebrio. ¡Ey! ¡Qué tranza a todos los ebrios que están llegando por acá! Muchas gracias y bienvenidos. ¿Cómo estás, Mau? Llegó tu tocayo, Manuel. Ah, no, ¿verdad? Es Mauricio. No es Maunel. Maunel. ¿Cómo les fue? ¿Andaban en el Tirso? ¿Qué es eso? Quiero ir con mi amigo. Otro de estos güeyes. Danilo, gracias por tu like. Voz de Ronald. Rolando. Bienvenidos. ¿Cómo están, Danilo? Pásale. Ay, mi amigo.
Se también está bien lejos. Ah, pero sí hay materiales aquí. Estoy muy cansadito. ¿Qué hay aquí? A ver. ¿Será que podemos llegar con este? Vamos a ver. Echando a perder se aprende, ¿no? ¿Estás juntando la enciclopedia de fotos? Yo no. Pienso que me la van a vender como en el Breath of the Wild. Ah, cierto, host del stream de... ¿Host del stream robado de Rolando? ¿Cómo que stream robado? ¿Le robaron o qué? Ahora tú ven para acá. Ahí, pégate. Pero ayúdame. Psicólogo. ¿Están listos? Voy a guardar antes de que otra cosa suceda. Gracias por aceptar el host, chavos. ¿Cómo están? Dejen su like, compartan. Si les gusta el contenido, sigan la página, ya saben. ¡Vámonos! ¡Qué su madre! No, pues no pasó nada. No, nada esto. O sea, no... ¿Cómo se dice? ¿No flota? No, nada. Por el campo. Uy, a Wilson. No, sin nada, miren. Eso. Uy, aparte nos recuperan corazones. No, qué bendición. Mira. No, hombre, hasta me tiene que pagar extra porque me lo traje aquí a dar un chapuzón en las termas. Qué rico. Tortura a los Hollocks. Sí lo he hecho. Sí, sí lo he hecho. Ahí está, miren, no es todo terreno, pero miren que sube aquí. En el pedregal. Estamos en el pedregal. Suéltate. Vale, ahí está su cosa. Toma su chingadera. joven, lo dejo, debo entrar en modo papá. Recuerda ayudar siempre a las personas en poner carteles, llevarlos con sus amigos, buscar ingredientes para comida y sobre todo llorar porque no encuentras las cosas tan fáciles. Sí, gracias, Jafet. Eso hago. Sí, sí, lo de los colocs, algunos no los he hecho, pero porque siento que me faltan materiales. Y ayudar a las personas, sí, casi siempre trato de completar las misiones, pero pues ahí poquito a poquito. Los de los carteles también. De ingredientes para comida traigo un chingo, pero no cocino casi. Creo que sí flota, sí, sí flotó. Danilo es el hoster. Ah, no manches, ¿no está? Muchas gracias, Danilo Montero. ¿Te crees? Gracias, bro. Yo tengo como 6 escudos, dice. Ese carrito ponlo en el escudo. ¿Ese? A ver. Ah, pero tienen que estar deshecho, ¿va? Ay, ¿para qué? Ahí está. A ver, pues. Vamos a hacerle caso al mano. Miren, qué chido. Ah, con este puedo. Ay, güey. Oh. Con es mi patineta. Miren, yo ando bien skate. Órale, qué chingón. No se me había ocurrido, La mera verdad. Miren nomás. Link el skate. Joder, su madre. Trae su tabla y todo. Voy a regresar por aquí para seguir en el camino principal. Yo lo descubrí hasta el final. No manches, neta. Ah, mira, ya no me siento tan mal. Pero es que tantas cosas. De repente a mí hasta se me olvida qué habilidades traigo. Ya hasta el otro día. El otro día me pasó. Haz de cuenta, un día anterior usé algo y hasta el otro día dije, ay, pero lo pude haber hecho con tal habilidad, ¿no? Más fácil, pero bueno.
Hay veces que uno anda bugueado y no sé, no se puede hacer mucho más. Con eso no te toca la mugre roja. Ah. O sea que, uy, uy. O sea, me estás diciendo que para explorar el abismo puedo llevarme este escudo, ¿no? Pues mejor lo guardo, me llevo el doble. Este me va a proteger doblemente. Yo sé que no, pero no quería dejarlo ahí tirado. A ver, vamos a seguir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escucho como que rodaba una piedra o algo así. Aquí hay una lanza. Vamos a combinarla. Este para acá. Lleve otro largato. Ahí están los encuerados. Hay un buen de... Bueno, voy a tratar de agarrar todos estos lagartos también. Vamos a cazar. Lo que me encanta aquí es que te dan un chingo de flechas. Eso sí, me encantó. Ah, hay otro carrito. ¿Qué hay aquí? Ah, una libélula. Ay, no sé por dónde ir. ¿Cómo por qué? Qué su madre. ¿Cómo por qué aquí hay venados? Trucha termal. Ah, le faltan ruedas. ¿Quién sabe para qué? Vamos con los encuerados. Para el abismo. Te vas a encontrar muchos escudos y carritos NTP. Ah, ok, gracias. ¿Qué? Son pocas flechas para después. Nah, manches, ¿neta? No, cállate. Bueno, ahorita traigo 500, pero... Pero sí, trato de no gastarlas. Un, dos, un, dos. Debemos seguir las órdenes de la princesa Zelda. Vamos, Sando. Si unimos nuestras fuerzas, tendremos más probabilidades de salir airosos. Vamos, a la de tres. Una, dos, tres. Pero, Sando, ¿por qué te quedas pasmado? Tú tampoco te has movido, Deran. ¿Qué hacen? Ya los espantamos. Ah, si solo es un viajero. Por un momento pensé que eras un monstruo. Vinimos aquí a investigar el grupo de monstruos que se atrincheró en esta cueva. Como puedes ver, no llevamos armas, así que vamos mal. Digamos que la investigación marcha un poco regular. La princesa Zelda nos dijo que debíamos entrenar cuerpo y mente. Nada de escondernos en un edificio y llevar una vida sedentaria. Pero no les dijo que encuerados, ¿sí? Nos dijo fuerte y claro que quería ver un destapamiento de expertos en todo su esplendor. Pero ya me dirás tú cómo acatamos sus órdenes. Somos investigadores. Cuando nos acercamos a los monstruos bien petrechados, ya la pasamos fatal. Ojalá alguien nos mostrara cómo salir airosos de esta sin equipamiento, así quizá podríamos conseguirlo. ¿Sin equipamiento? A ver. Pues en serio, qué bien. Obviamente también tendrás que despojarte de todo como nosotros. De acuerdo, estupendo. Mientras tanto, vigilaremos tu vestimenta y todo el equipo que lleves encima. ¿Es prueba sin ropa? No manches. Es que el abismo está cabrón poner los focos. Ah, ya, sí, las semillas. Yo las aviento con la mano, ¡fum! Para que se vayan pegando. Manuelito. Avísame cuando quieras que te doy las cosas. Cámara, no vayan a ser de la CDMX estos y me las roben. De la, que no vayan a ser de los que le van a la América. No se crean. Nosotros no confiamos tanto en nuestras habilidades físicas. Así que aquí nos quedamos. Te observaremos desde una distancia prudente para aprender de ti. Las órdenes de la princesa. Bueno, que de hecho sí tiene sentido, ¿no? Es como... pues como... ¿Cómo les digo? Furia de la montaña. Pues tal cual una prueba pues de fuerza interior, vaya. El no traer armas ni nada. Que bueno, pues obviamente nos van a dar armas, ¿no? Supongo.
No podemos echar. Ah, bueno, sí. Con las habilidades estas, pero pues así como que echar algo. Así nomás, pues no. Miren, aquí hay un bate. Un garrote. Con la manita no llegan tan lejos. No, pues no, pero tampoco es como que todas las ponga con la, con el arco. ¿Cómo le hacemos aquí? Ese güey nos va a ver. Creo que primero el de arriba, el de hasta arriba. Pero quería ver qué hay en esa caja. A ver si no nos miran. Si me ven ya valí. Corre, corre, corre. Ahí está. Aquí hay otro. Y este trae un arco. No sé si sea... Ah, sí. Uy, una flechita nomás. ¡Ay, no mames! Se me vio. Horda de monstruos. No, ya bailé. Corre. No, pero dale. Eso. Presta tu arco. Listo. ¿Se me vieron nosotros? Toma. Aquí para combinar. Muy bueno. Toma. Ah. Oh. Ay, ay, ay. Ahí está. Suelta ese güey. Uy. Uy. Ole. Ahí está. Re fácil. Un filetito. Me lo voy a echar. Y esto también. Y esto también. Ahí está. ¿Ya viste la nueva habilidad de sigilo? No. ¿Cómo que nueva habilidad? ¿No de golpear por atrás? Un poquito es todo. Vamos a ver. Si les llegas por sorpresa y les pegas, los matas. ¿A poco? ¿Ya no se multiplica? Bueno, depende del bicho. Ah, ok. Porque antes, bueno, en el Breath of the Wild se multiplicaba por 8. Anda, pero si estás sano y salvo. Acabé con ellos. ¿Qué dices? ¿Te deshiciste de los monstruos así en paños menores? No puedo creerlo. Oye, estaría bien que informaras de todo lo ocurrido al resto de mis colegas. Ve al rancho de la montaña cuando puedas. Los demás investigadores están ahí esperando. Tenemos una de las gordas. Bueno, aquí tienes las cosas que te habíamos guardado. De veras, no fui al santuario. Nos regresamos al rancho de la montaña y te esperamos. Siempre se me olvida entrar a los santuarios. Híjole, creo que no puedo regresar así, ¿va? No, no tengo punto de teletransporte. Híjoles.
¿Cómo le hacemos? ¿Podría meterme otra vez? Y subir, ¿no? A ver. A ver, vamos a ver acá arriba qué hay. A su madre, no había visto que nos están viendo 50. Gracias por estar por acá todos. Pásenle bienvenidos. Dejen su like. Si les gusta, Celdita. Compartan también. Me ayudan muchísimo. A ver, vamos a... al santuario. Que se me olvidó. Estaba viendo si no había alguno por aquí. ¿Algún santuario? Que yo me imagino que sí, pues para regresar aquí también. Ah, miren, aquí hay uno de estos de fuego. Me lo voy a poner. Aquí. Este para acá. Miren, hay una hasta allá arriba. Ahí está el del rancho. Allá en mi rancho bonito. Ahí tenía un marranito. Y cuando me mira venir, el marrano me hace... ¡Ay, ay! ¡Qué bonito marranito! ¡Toma! Pues está. ¡Ay, hay uno! También hay un... A ver, ¿aquí hay una cueva o qué es esto? De veras, y el sendero principal, sepa la bestia. ¿Dónde se quedó? No, espérate. ¿Ves? Te digo que se me buguea todavía. Me siento mal cuando mato venados. ¿Por qué? Ah, esta no se puede romper así. Pues con bombas, pues. ¿Por Bambi o cómo? Pedro, gracias por tu like. Wow. Ahí está. Ahí está el santuario. ¿Qué es eso? Es como una casita. Ah, ahí debe ser el restaurante, ¿no? Aquí están los venados. A ver. Su madre. Y le matamos a su compa. Compa, ¿qué le parece esa morra? Aquí hay muchas vías. Voy a entrar a este santuario. Santuario de Temahuac. Para tener este punto de teletransporte, me regreso al rancho, entro al otro santuario y luego me regreso para acá, ¿ok? I'm sorry, se me olvidó entrar al otro santuario. Una disculpita. También me falta cambiar los orbes, por cierto. Ese mano. ¿Por qué te sientes mal? Suena a pueblito mágico. De hecho, todos se escuchan como así como náhuatl, ¿no? Bueno, a mi parecer. A contracorrientes. O sea, hay que subir. Me parece como... como si fuera un... un idioma... un dialecto, pues. Hola, buenas. ¡Ah, cabrón! Nos dimos al mismo tiempo. Ole. Toma, a tu casa. Oye, ¿no puedo combinar un arco con otro arco? ¿Te crees? Ah, te crees. Necesitamos ahí traer una bola. ¿Qué es este que está acá? Ah, no, pensé que se regresaban todos. Pero aquí cómo... Ah, ok. No, qué estúpido. Pensé que... pensé que iba a
hacer otra cosa, no sé. Pensé en otra cosa. Pensé que iba a chocar nada más. No, que los iba a empujar a todos. ¡Wow! No seas cabrón. Yo fui por arcos de centaleones. Para que valiera por 3. Ah, ok. Miren si se fue para allá. Pero espérate. No mames. Ya. Nah, ya no lo alcanzo. Bueno, por ahí se va a atorar, ¿no? Creo. Creo que sí. No, sí se fue. Chingao. Otra vez. Ah, pero ahí hay un cofre. De todos modos tenemos que regresar. Ay, ¿qué hice? ¡Súbete! ¡Oh, manches! ¿Se puede llegar ahí o no? Ahí está. Así era. Escudo de Sonania reforzado. Voy a tirar este. Va a decir el mano, ¿para qué lo combinaste si lo vas a tirar? Vete. Apílalos y vuela. No, pues ya, mira. Uy, pensé que no podía. Órale. Sí, se acomodaron chido. Vámonos. Ya agarramos el cofre. Me imagino que ya no hay otra cosa secreta, ¿o sí? Y hay agüitas. Ah, este es otro objeto nuevo. Y luego. ¿Cómo funcionan? A ver, vamos a ver. Si no tenemos nada más. ¿Será que estos avanzan así? ¿Sí?
ver qué pasa. No, pues no. Yo creo que se fuera para allá. Menos que lo vayamos llevando así. Ay, pero están bien separados. Ah, ya se fue para allá. Pero va todo chueco. A ver, igual y sí. Lo bueno que estos los puedo mover. Ay. Ah, que bueno, igual podríamos haber hecho un puente, ¿no? No seas cabrón. Ay, tantito lo toco y ya. ¿Y es que funciona el escudo con resorte? No. No, de hecho no. El agua en la lava hace pedazos de roca, pero ¿no? Es lo bonito. El agua en la lava hace pedazos de roca cuadrados. Ah, sí, sí. Así es. Chavales, ya íbamos bien adelante. ¿Cómo le hacemos? Creo que podríamos... No, esta está muy grande. Poner uno de estos aquí. ¡Quítese! ¡Este, cállese! Ahora este. Usarlo como de nave, ¿no? A ver. No sé si así voy a funcionar. No puede ser. Qué estúpido. Cualquiera lo resuelve como puede. Pega el ventilador un pedazo de roca. Ah, mira, pues ya le puse dos. Así despacio. Toma un pedazo de roca y pone la turbina atrás como balsa. Ah, pues ya, ya está. Ah, pero no, espérate. Pues este más bien iba para atrás, ¿no? Ah, deja de echar agua. Ahí está. Vámonos, ahora sí. Ay, no puede ser. Espérame. Vamos a quitarle esto. Ahora sí. ¡Quítese! No se quita. Bueno, ya. Me sirve. Sin de clip botón. Ah, tienes que usar el... la claqueta. ¡Quítese! El agua atrás. Pues ya lo puse para arriba, mira. Nada más que se me está llevando de lado. Ahí está. Vámonos.
Voy todo mal. No manches. Es que esta cosa no va ahí. Voy a ponerla ahí. No, tampoco. Ahí está. Vámonos. Me traje este porque como tengo calor, pues ahí me voy echando agüita. Ahora sí, ya llegamos. ¡Vámonos! Oh, ya, adiós. No puede ser. Ah, bueno, el escudo con resorte, úsalo como patineta. ¿También? Ah, ¿a poco también se puede hacer eso? No manches. No sabía. ¿Cuántos traigo? 6, me faltan 2. Por aquí no hay una... Ah, bueno, en Ciudad Goron debe haber una... Una diosa, ¿no? Me está dando frío, creo que voy a apagar el aire. Ahorita voy al otro santuario. A ver, pues... Lo descubrí igual al final. ¡No manches, neta! A ver... ¡Ah, la bestia! Ok. ¡Wow! Ah, pero nada más lo usas una vez. Ok. Mira qué curioso, no sabía. No manches. Mira, no manches. Está chido eso. Voy al santuario y a completar la aventura secundaria. Ay, güey, no sé qué fue eso. Está para allá. Está buenísimo, Todo cuatrapeado del santuario, pero bueno, lo logramos. Miren, allá está Kala y ya está el puente completado. Ya está. No, tengo muchas ganas de ir allá. Miren, el puente ya no está roto. El fuerte de Akala. Oh my god. Creo que está al 100. No, pero con calmita. Vamos a disfrutar primero aquí los gorones. A los gorrones, diría mi mamá. Me acuerdo que... No me acuerdo cuándo estaba jugando al... Creo que en el Breath of the Wild. Mi sobrinito... Ah, cómo le gustaba hacer glitches en el Breath of the Wild. Ay, aquí hay mucha gente. Voy a caer acá, como en el Fortnite. Les digo a mi sobrinito cómo le encantaba hacer glitches. Y decía, no, mira aquí. Aquí con los gorones. Y decía mi mamá, ¿cómo dijiste? Los gorrones. Le preguntaba a mi sobrino que si los gorones eran gorrones. Miren, aquí está el santuario. Y es que no vine, si no, hubiera sido un buen punto de teletransporte. Ustedes disculpen por tomar de su tiempo extra. Pero me imagino que los que me están viendo también están jugando. Así que suerte, disfrútenlo mucho. Gracias por estar aquí. Y si son bots, gracias señor Facebook. Santuario de Kissing On. Kissing On. Así como cuando veo a mi esposa y le empiezo a... Empiezo con el modo Kissing On. Posibilidades son muchas. Sí, disfruté mucho el juego. Bueno, más te vale, Juan. Digo, José. Juan José. Ahorita que lo complete, voy a ir a apagar el árbol. El árbol. ¿Qué pedo? El aire. Gracias, Maun. Gracias, Notify. Fuerza eólica. A ver, aquí nos vamos a ir con los fuertes vientos de Hyrule. Me están dando 2. Vamos a usar uno de acá. Muchas gracias, Maun, por el notifying. Vamos a poner este. Preste para acá. Yo ya lo acabé para poder ver a otros jugar. Qué bien también. También fíjate que eso a veces me... ¿Cómo se dice? Pues me detiene, ¿no? A ver a otros jugar. Bueno, por ejemplo, ahorita el Jaime que pasó,
Ahí lo conozco, él trabaja conmigo. Y y como que vamos yendo a las mismas regiones. Bueno, él se fue primero a los Goron. Y ahorita se va a ir con los Orni. Para creo que estaba aquí, ¿va? Para luego spoilearnos. Malate que estaba aquí. Ahora sale vuelta. Ah, pero ¿cómo le hago? ¿Se puede mover? Pues de aquí. Ah, pues sí, más fácil. Ahí está. Es que si lo agarro, nada más lo agarro de en medio. Y, pues hay que tener un punto de referencia para darle vuelta. A ver, supongo que ya... ¡Ah! ¡Ya! Les iba apenas a decir, supongo que ya era el cofre del santuario, pero pues sí. Eso era todo. Vámonos. En general se me han hecho muy fáciles. Muy, muy fáciles los santuarios. ¡Puga! ¡Bienvenido! El juego lo puedes pasar en cualquier orden, pero se disfruta mucho siguiendo las sugerencias de Prunia. De hecho, sí, sí, sí. Sí, igual yo, conforme me va diciendo la gente, o sea, lo que no me menciona, no voy. Por ejemplo, ahorita creo que muy poca gente me mencionó a las Gerudo. Ahorita, por ejemplo, empezó con lo de los Orni, que necesitaba ayuda, que era pues urgente porque no tenían reservas de comida ni nada de eso. Saludos, Edward, ¿cómo estás? Luego te decían de los Gerudo y de las lágrimas de dragón, de Rodver, por ejemplo, que fuimos al abismo. También Yosha, que te dice del templo del abismo ya. De mejorar la tableta. Quiero hacer eso antes de ir a los horas, porque también ya me dijeron de los horas apenas. Siete. Que de hecho pues está aquí cerca. Déjenme ir a apagar el aire. Aquí con la fuerza de Link, miren. ¿Sí viste esta manga, Manu? Se la regalaron a Lucecita. Con la preventa y todo. Y mi tabla para cortar verdura. Bueno, su tabla de luz, miren. Aquí está. Con la mano de los Sonan. Y el amigo de Link. No, se pasó esta señora. Mi esposa, mujer preciosa. Que si le digo señora, se enoja. Pero yo le digo mi señora. Ok, vamos al rancho. A ver esta misión que traíamos. ¿Cómo estás, Lolía, mi luz? Yo muy bien, gracias. Lucecita está mimida y Liam también. Ah, ya están hablando de mí estos güeyes. ¿Y este qué? ¿Quién es esa? Ahora vamos a hablar con estos. Ah, pues están con todos. Sando, anda tú por aquí. Presten atención, este muchacho es quien nos hizo el favor que tanto necesitábamos. Acabó con unos monstruos en paños menores. Adelante, cuéntanos tu secreto. Nos morimos de ganas por saber el truco para luchar en semejantes condiciones. Leshi, no es por ser indiscreta, pero ¿por qué van todos en ropa interior? ¿No lo sabes? Seguimos las órdenes que nos dio la princesa Zenla. Qué raro que no te hayas enterado. Nos dijo alto y claro que quería ver un destapamiento de expertos en todo su esplendor. Sí, yo también vine a investigar la zona por orden de la princesa Zelda. Ah, caray. Pero juraría que dijo algo completamente distinto. Que quería ver un destacamento de expertos en todo su esplendor. Yo no más sé, oiga, tómete tú, mira, ya ni escribes bien. Destacamento, ¿eh? O sea, que destacaran, pues... ¿Cómo? ¿En serio hemos estado investigando en ropa interior todo este tiempo por un simple malentendido? Ah, qué imbéciles.
Cosas peores se han visto. Lo importante es que salimos al exterior y ejercitamos cuerpo y mente tal y como nos pidió la princesa Zelda. Gracias, Guidos. Eso no nos lo quita nadie. Ir en paños menores tiene sus ventajas, que no se diga. Bueno, pues esta actitud positiva y energética no se puede desperdiciar. Reanudemos nuestras investigaciones mientras aún apreciamos lo bonito de trabajar así. Estos güeyes querían un pretexto nada más para andar encuerados. Cochinos. Ajá, con que al final todo tenía una explicación lógica. Me fascina que aunque creyeran haber recibido unas órdenes tan extravagantes, se las tomaran tan en serio. Parece que cuando la princesa Zelda habla, la gente obedece. Debe de tener unas dotes de mando excepcionales. Bueno, pues ya van dos rumores relacionados con la princesa Zelda que logras aclarar. Aquí tienes otro abono a tus ahorros por tu trabajo periodístico de altos vuelos. Échalo, preste para acá. Diamante Balfri. Y de parte de Mirene. Tela de la Gaceta El Trébol. Ah, miren, otra tela. También hay que ir a Telia. Muchas cosas por hacer. En la tintorería de la aldea Telia, situada en Ecluda, ahora también trabajan con telas. Te las tiñen, te las cortan, te las todo. Quizá podrías usar esa tela como material para alguna otra cosa. Al fin y al cabo, certifica que formas parte del equipo de redacción de nuestra querida Gaceta El Trébol, compañero. Ah, miren, con esto ya podemos comprobar que trabajamos ahí. Ojalá Mirene me hubiera explicado mejor qué se puede hacer con la tela exactamente. Si debe tener alguna habilidad especial o algo, o alguna misión. En fin, como de costumbre, es todo un placer colaborar contigo en la búsqueda de noticias. Toca sacar la pluma y ponerse a redactar. Ahora la voy a cara el alam. Ya sabía que iba a decir eso. Van en calzón por el calor. De hecho sí, aquí hace una temperatura muy alta. Ahí está, a las... ¿cómo era? Las órdenes de la princesa. Completed esta aventura secundaria. Nos faltan varias ahí. Varias aventuras, pero bueno, estamos aquí para investigar los extraños sucesos que pasan en la región de los Goron. Ya estamos por acá, miren, estamos a medio camino. Aquí empezamos. Vamos acá y tenemos que llegar aquí. Así que vamos a donde estábamos. Hablando de trabajo, ya conseguí... ah, ¿sí? ¿De qué? ¿De qué estás chambeando? A ver si encontramos... yo creo que sí, en la ciudad Goron va a haber otro santuario. Ya vamos a tener 8. Y podemos tener más corazones y más resistencia. Para ir más armaditos. A ver, vamos a investigar aquí. Necesito una lanza porque... estos están muy crazy. Estos, miren, aquí está una lanza. Pero esta es de 29, mejor esta de 19. Está más leve. Toma. Uy. Esto está acá. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Este es un nuevo lugar. Asador piedra abrazada. Este es como un restaurante, según yo. ¿Qué es esto? Ah, un banquito. Qué rico, ¿no? Qué a gusto, miren. Ah, miren, este es nuevo. Irton, ¿eh? ¿Tú también viniste a degustar las especialidades de Bardar? Gracias, Otoniel, bienvenido. ¿De corredor? ¿Cómo que corredor? ¿Cómo es ese trabajo? Oye, que hace poco descubrieron unas rocas comestibles que se llaman rocomuslos y están deliciosas. Yo incluso había suspendido mi viaje para venir a probarlas, pero ahora resulta que están agotadas. Sea como sea, me temo que las rocas comestibles son demasiado duras para los ilianos. Normalmente por aquí se ofrecen platos especialmente dirigidos a ustedes, pero parece que también están agotados. De hecho, Link creo que ya se había comido un rocopernil, ¿no? Creo, no me acuerdo. Ah, miren que allá adentro no lo había visto. Dice, los dos tenemos mala suerte, ¿verdad? Pues sí. A ver, este men. Es imposible, dice. Oye, ese güey, ¿qué pedo? Está poseído, ¿no? Bonto dice, sé que estuvo muy mal no terminarme el plato, pero pedirme un rocomislo como compensación es demasiado. ¿Podrías perdonar mi ofensa a cambio de esto? Quizá te parezca algo extraño, pero se trata de una rareza que encontraron tras la catástrofe y no es fácil de conseguir. Ah, le está ofreciendo la bola de energía. Con la fiebre del rocomuslo en pleno apogeo, los suministros no logran cubrir tanta demanda de la sabrosa roca.
¿Pretendes que olvide así como así el grandísimo desperdicio que causaste? Ah, sí, le dice el Bardar. Me parece que el castigo más lógico es obligarte a traerme otro rocomoslo. Y ya puedes quitar esa cosa tan horrible de mi vista. Bonto dice, a ver, si pudiera conseguir uno, ya hace tiempo que te lo habría traído. Intenté buscar en las cuevas que hay donde terminan los rieles, como me indicaste. Pero para un iliano es imposible entrar en lugares tan peligrosos. No necesito esta cosa para nada. Solo te perdonaré si me traes un rocomuslo. La comida no se desperdicia. Miren, esto es una misión. Tenemos que ir donde están los rieles. ¿Pero cuáles? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Debería de haber aquí un carrito, ¿no? A ver qué dice. Ese también está poseído, mira. Korogan. Se les agotaron los rocomuslos. Al parecer este es el último que queda. ¿Y qué espera Yunobo S.A.? Que excaven más rocomuslos. Ah, miren, está a cargo de las minas el Yunobo. Toronoke, el niñito. ¡Despierta, hermano! ¡Excavar rocomuslos es tu responsabilidad! Cuando me acabe este rocomuslo, iré a Ciudad Goron a comprar más. Ve preparando el dinero, Toronoke. Hermanito, trabajar para Yunobo S.A. era un sueño hecho realidad para ti. Mírate ahora, ¿qué te pasó? Chales. Estaré como tipo mesero y vivo de propina que mi amigo dice que gana 500 pesos al día. A la bestia, pero tiene que echarle muchas ganas y atender súper bien, Para que te den tu propina. ¿Cómo le haremos aquí? No traigo carritos. ¿O sí? No, no tengo. Ponle el carrito minero en un escudo. Ah, ¿en serio? Pero no traigo... ¿Este no sirve? Ah, sí, ¿cómo no? Pero no, no avanza mucho. Hola, Néstor. ¿Será por acá? Aquí hay unos lagartos. Ay, ¿qué es eso? Ah, pensé que era un colo. Aquí para cocinar. Vamos a... Digo que se me olvida. Lo de tratar bien no es problema. Ah, bueno, pues ahí está, con eso. Mucha fuerza también. Nunca he trabajado de eso, pero dicen que se gana muy bien. De mesero, la verdad. Aquí con una cueva, ¿no? Ah, no, es un camino. ¿Quién sabe? ¿Es el nuevo Zelda? Sí, Néstor. Así es, ya estamos un poco avanzados en la aventura. ¿Qué dice aquí? Aviso para trabajadores ilianos. Prohibido entrar en la cueva sin protección ignífuga. Ese sí no traigo. Se puede elaborar elixir ignífugo con lagartos humanos e ingredientes que provengan de monstruos. Al bañarse es importante sumergirse hasta los hombros. En caso de accidente laboral, se debe informar de inmediato en la sede, situada en la mina septentrional. Ah, aquí trabajan entonces. Híjoles, pero aquí voy a entrar entonces a la lava, tal vez. Pero no traigo de esos elixires ni nada para el calor. Ah, no, sí, nada más uno. Pero nada más 3 minutos. Vamos a hacer uno, a ver. A ver qué pasa. Ya no traigo fuego aquí. ¿Dónde están los lagartos? Aquí están. Vamos a agarrar 3 y... ¿qué más? Una víscera. 15 minutos. No, pues con esto. Ya tengo experiencia en eso. Ah, ¿en serio? Ah, pues esto no está chido. ¿Cuánto te costó esa belleza? Cueva este del asador. Pues me creerás, Néstor, que a mí no me costó. Me lo compró Lucecita. Le costó... ¿cuánto fue? $70. Me lo voy a tomar. No sé si este o el otro. Yo creo que el otro, ¿no? El de 15 minutos. A ver. Que ahorita no traigo ropas.
tengo que llegar a Ciudad Goron. Se me había olvidado eso, ¿eh? Aquí hay otros... otros lagartos. No, espérate, espérate, espérate. Lo bueno que aquí hay semillas. También esas me van a servir mucho. Pásate para acá. Ah, aquí se acaban las vías. Ahora sí viene lo bueno. Lo malo que aquí también se me queman las armas de madera. Oh. Ah, con esos pantalones entonces sí. Sí puedo hacer. Ah, aquí se prende, miren. Oh, la bestia está chido. No manches. Ah, aquí hay un carrito, mira. Este sí me lo puedo llevar, ¿no? Ay, güey. Aquí hay un... un hoyo. ¡Órale! Gracias, Néstor. ¿Otro Néstor? Ah, caray. Por cierto, ¿ya viste la táctica de la tienda argentina? ¿De que te cuesta más barato o qué? Gracias, Néstor. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Puedo pasar, no? Ah, sí. Caray. Ahí voy, 70. Deja ver, no me acuerdo. Ay, no tengo aquí mi teléfono. Es que ahí tenía la foto. Pero creo que sí, $70. Que pues ahorita el dólar ya está bien bajito. Y convino comprarlo así, la verdad. No sé por qué Facebook no me deja comentar en mi cuenta después de estar en varios streams. ¿Cómo crees, Néstor? Un cohete. Qué raro. Está raro, ¿no? ¡Ah, qué estúpido! Se me olvidó lo más básico. Que si sacas una flecha o algo, se prende en automático. Se come este y este. Y este. No manches, pues ¿cómo le hago? Me hubiera sacrificado, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se podrá romper? Es que este no me ayuda. Ah, no puedo usar el cofre. A ver, con esta. Ah, con esta sí. Aquí está el fantasma. Uy, se quemó. Se murió. Préstate para acá. Perfecto. Cueva completada. Sí, yo compré el Zelda por 650 pesos. No manches, neta. Bien barato. ¿En la eShop o cómo? A ver, venía yo de acá atrás, ¿verdad? ¿Y ahí cómo le hago? Bien barato. Me da como tipo van. Qué raro. 1260 costó. Pues hasta eso es barato, Néstor, porque el precio normal está en 1400. 1400 pesos. O hasta 1600, creo. Ahorita no sé. Necesitas ir a la aldea Goron. Sí. Es uno de mis dos cupones. Ah, no manches. Ah, de veras que Nintendo dio cupones. ¿Y cómo? O sea, ¿cuánto estaba y cuánto te descontó el cupón o cómo? Uy, güey. Luna carmesí. Ah, aquí están estos, miren. ¿Así me lo tengo que llevar? Ah, creo que necesitaba dejar el carrito, ¿verdad? Solo que me lo lleve así. Uy, qué pendejo. Uy. Sí, sí, sí.
El cupón en la tienda argentina te salen los dos por 1280, algo así. ¿Cómo que los dos? Los dos cupones. Y ya puedes coger dos juegos. Ah. ¿Está bien? ¿Está barato? Yo lo quiero jugar, pero no tengo Nintendo. Lo jugué, pero cuando fui a Liverpool, bien humilde me vi. Ah, no manches. Pues cómprate uno. Para eso chambeas. La neta está chingoncísimo. Si vas a jugarlo... Bueno, y si te gusta Zelda, juega primero el Breath of the Wild. También está muy chido. Te va a gustar. Uy. Muchos prefieren jugar luego este, pero... Pues cada quien. A ver si no se ponen locos los gorrones y me lo quieren robar. Si era más fácil traer el carrito, ¿eh? Ahí. Bueno, ponerlo ahí. Yo me lo puse en el escudo. Vale como 6000 o 7000, ¿no? Como... Hay unos baratos. De las versiones primeritas, ya están como en 4000 pesos. Nuevo, o sí, unos 5600, 6000 varos. Por ahí. El Skyward es primero. Bueno, sí. Pero y bueno... Entre este y el Breath of the Wild, yo diría que para que se acostumbre al mundo abierto. Ahorita ya no ando trabajando porque me metí a un curso adicional de inglés en mi uni y ya salgo hasta las 6. Ah, ok. No, pues sí, primero a la escuela. Ándale, ya le vine a hacer un favor a usted, señor. Oh, pero sí es. ¡Ah! ¡Un rocomuslo! Oye, tú, ¿me cambiarías ese rocomuslo por esto? Sí, échale. Gracias, te doy un favor. ¡Ah! Con esto estamos en paz, ¿no, chef? Oh. Donde hay rocomuslos hay paz y armonía. Mamá, ¿pero qué pedo que tiene esa roca? Está contaminada, yo digo, ¿no? Por la malicia. Me salvaste la vida. Soy tan fanático de la carne que cuando me llegaron rumores sobre este asador me vine derechito para acá. ¿Quién me iba a decir que lo único que sirven son rocas? Toma esto como agradecimiento, es una de mis posesiones más preciadas. Gran esfera energética, Sonan. Mari, gracias por compartir, ¿cómo estás? A propósito, amigo, ¿has oído hablar de cierto ser desconocido que han avistado por ahí? ¿Cuál, el de los ranchos? Si los rumores son ciertos, tendré que intentar localizarlo para hincarle el diente. En caso de que sea comestible, claro. Como fanático de la carne que soy, mi deber es averiguar si estamos ante un nuevo manjar. El caso es que estoy pensando visitar algún rancho para ver si descubro más datos. Bueno, si vuelves a verme por ahí, espero que te animes a saludarme. Ahora somos uña y mugre, amigo. Ah, cálmese. Cierto, en Amazon está la OLED de colección en 7500. ¿A poco? Está barato. El de colección acá sal... Bueno, ahí en el paso salía en... 260... No. $290. Está muy barato también. 290 o... No me acuerdo. Creo sí, algo así. Hola, ya llegué. Bienvenida, Maris. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No sé, pero los gráficos se ven muy padres. ¿Sí te gustan? En el Breath of the Wild se veía un poquito igual, pero con menos calidad. Un poquito menos, poquitito. Hablando de rendimiento y así. Pero aquí se ven más chidos. Fuck.
Le echo Carlos. Así es. ¿Cómo vas? ¿Cuánto te falta? Mucho. Mira. Este es el mapota. Nomás he ido por aquí. ¿Dónde están todas estas cositas azules? Por ahí nada más. Por acá, por aquí. Nada más. Me falta todo lo de acá. Las misiones principales, secundarias, el subsuelo también. Mira todo lo que me falta de mapa. Nada más eso que está iluminado así moradito es lo que llevo. Y en el cielo, pues nada más he ido acá, por aquí, aquí y acá. Pero todo lo demás me falta. Y también me falta todos esos mapas. Me faltan muchas cosas. Mucho, mucho. A ver, ahora vamos a seguir avanzando. Lo raro que... Espérame, ahí está. Es que si dejo otro mapa, el minimapa también se queda igual. ¿Quién está aquí? Ah, se está bañando. Tápense los ojos. Y detrás de las orejas, dice. Gauss, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? ¿Acaso tienes intención de entrar en esta cueva? Ah, caray. Ah, también hay una cueva aquí. Allá tú, pero dentro de esta cueva hay una temperatura infernal. Si entras así, vas a chicharrarte vivo, ¿me entiendes? Como que vivo. En las cuevas de esta zona aún hay lava. Así que dentro hace un calor asfixiante. A menos que seas un gorón, te abrazarás. Los mineros ilianos, como nosotros, tenemos que protegernos de algún modo. Por ejemplo, elaboramos elixires ignífugos a base de lagartos sumeros y materiales que proceden de monstruos. No te puedo proporcionar los ingredientes, pero cuando los tengas puedes mezclarlos en esa cacerola de allí. Ya voy empapado de la cabeza a los pies, así no corro ningún riesgo de terminar chamuscado. Oye amigo, ¿no andarás buscando rocomuslos por casualidad? Hay algunos por aquí al lado, pero se cortó el acceso y ahora es peligroso ir a buscarlos. Bueno, pues ya. Ya me dieron, amigo. Todavía traigo tiempo, vamos a entrar. Esta es otra cueva. Cueva oeste del asador. A ver. Uy, no, jaja, ya casi acabas. Sí, falta mucho todavía. Así que todavía hay juego para rato. Y es que te van dando mucha historia y contexto y cosas. Que si dices, no manches. ¿Por qué se ve así? ¿Porque me metí al agua o qué? Creo que sí. Lucho Carlos. Ay, se cayó. Pues aquí no hay gran cosa. Ah, aquí sí. Un lagarto. Ay no, no quería hacer eso. Ah, se rompió. Las semillas luminosas, esas me sirven para ir abajo en las profundidades. Y miren, aquí hay un chingo de estos. ¿Roco qué? ¿Rocomuslos? Antes se llamaban rocopernil. O bueno, esa es otra, creo. Y esto es agua, ¿no? Aquí hay unos cohetes. Aquí hay otro lagarto. Y atrás no hay nada. Pues nada. Esto creo que es como para subir uno de esos, ¿no? Para allá. Ah, voy a llevar uno. Hay otro camino allá. Uno de estos. Así. Ojalá. Primero hay que activarlo, ¿verdad? ¿Eh?
Me voy a ir moviendo. Ahí está el fantasma. Está ahí. Ay. Ah, murió. Ahí estamos. ¿Qué podría salir? Creo que sí. Vamos para afuera. Yo tenía una vez un perrito que se llamaba Pajuera. Así le pusimos Pajuera. Y una vez le grité: ¡adentro, Pajuera! Se confundió y explotó. Ok, vámonos. Ya nada más me quedan 3 minutitos. Y con mi amigo otro, no puede ser. ¿Otro qué quieres? Ay, qué mal sigo. Saber que iba a terminar separado de mi amiguito. ¿Dónde está? Allá arriba. Metroid Fusion es un gran juego de aventura. ¿También lo has jugado? Metroid Fusion, no. Creo que es del Nintendo. Del primerito, ¿no? Miren, acá hay cohetes. Vamos a intentar. Vamos a pegarlo aquí, a ver si no tiene falla este experimento. ¿Están listos? Vamos a poner aquí la torre de lanzamiento. Allí. Nada más que tendría que estar apuntando para allá, ¿no? A ver. O a menos que sea desde allí. Ahí como que se acomodó, ¿no? Pero no sé si vaya a subir. Intentamos. Del Super Nintendo y Super Metroid. ¿Y el Fusion? Ah, ese creo que es del... ¿cómo se llama? ¿Del 10? ¿Nintendo 10? Ahí va, a la una. Agárrate bien con los... a las dos. Y a las tres. ¡Qué su madre! Se mató. ¿Dónde cayó? Creo que así no era. ¿Dónde se fue? Primera vez que hago eso. A ver. Ah, no, igual y sí, ¿eh? ¿Dónde caíste, amiguito? Pues quién sabe. Se fue muy lejos. Ojo de Octorok. Combínalo con una flecha para tener más probabilidades de acertar. Oh. Ay. ¿Dónde está? ¿No cayó aquí? Se murió. Cayó más para acá.
¿No está? ¿Dónde se fue? No lo veo por ningún lado. Ah, no, sí. Ah, no. Pensé que sí había llegado. Vamos a usar esta. No. ¿Sí, abajo? No, no está aquí. Hijo de su madre, ¿dónde se quedó? Pinche colo. Nomás vi que salió volando para allá, pero... ¿De ahí para dónde? Ando rastreando. ¿Ahí está? Creo que ahí está. ¿O qué es eso? No, no es. Y palomas. Ah, acá está. Nada, manches. Qué susto me diste. Ya que puedes verme, ¿te importaría tratarme con más amabilidad? Ya tengo suficiente con haber perdido a mi amigo. Oye, pues te estoy ayudando. ¿Es allá? ¿No era del otro lado? ¿No era para acá? Yo vi como que era para acá arriba, ¿no? Porque ahora me la cambiaron. A ver, vete para allá. Sí, miren, es aquí. ¿Por qué me mandó para otro lado? ¿O será que podemos llevar a cualquiera a cualquier colo? El otro está por allá. Qué raro. Está muy loco. Usa un globo aerostático. Ah, para este, no, pues ya, mira. Ya lo traje así mejor. Órale, rueda. Ayúdame. Ya llegó solito. Ay, qué mal. ¿Qué? ¿No era este? Ah, entonces no. Este no es su amigo. ¿No es tu amigo, oye? No, no es. Está por ahí, pero todavía no viene. ¿Le habrá pasado algo? Nah, manches. No, pues, o sea, a ver, váyanse a la goma. Lo voy a marcar aquí nada más. Es que el otro estaba aquí abajo. Pero se desapareció. Se murió, no sé qué le pasó. Vámonos, mejor que se restablezca y ya venimos. A ver este men, ¿qué pedo? Goradro, este rocomuslo es mío. Y de nadie más. Si tú no quieres uno, ve a Ciudad Goron. Sigue ese camino y llegarás. Bueno, pero no se enoje. Estos son de los que caen del cielo, ¿eh? ¿O no? Parece como a la
El lodo que cae. Solo era subirlo por donde estaba. Sí, pero quién sabe dónde se fue. Le puse un cohete y salió volando. Hijos de... Es que son dos, están ahí casi juntos. Quién sabe qué onda. Mejor después. No, no me detengo mucho por los colocs, de verdad. Ay, cabrón. Lo mató el Revali. El Revali chiquito. Míralo. Mátalos, mátalos. Parece que traes mochila. Sí. Sí, es cierto. Pero no. Ya no tengo para romper piedras. Podría usar este, pero... No hay piedras cerca. En el... Ah, pero acá adentro sí. Órale. ¿Qué es eso? Ah, son lamparitas, yo pensé que era un mina meridional. Pensé que eran gemas o algo así. ¿Ese pájaro parece sniper? Sí, va. No falla una el culo. No, sí falla. Sí, sí falla. Hola. Oh, no. Gracias. Pensé que era una cueva, pero... Bueno, o sea, sí es, pero nada más es un... Como un atajo. Ahí hay enemigos. Aquí hay carnita. Este para acá. Anda por aquí. Lo chido es que hay muchas cositas nuevas. ¿Qué dice aquí? Ciudad Gorón. Ah, ¿ya llegamos? Ahí, amerito. Y aquí hay dos caminos. Ah, achis. No había visto que hay otro camino aquí. O sea que de aquí pude haber subido por acá, ¿no? Ah, es donde se veía como una cueva que les dije, ¿verdad? Ok, ok, ok. No, pues hay varias cosas ahí por explorar. Entonces no voy a pasar por la mina. Dice, ven, lagarto Homero. Vengan a mí, lagartos Homeros, ¿eh? Oh. Ah, disculpe, estaba ensimismado tratando de cazar lagartos húmeros. ¿Necesitas algo de mí? Porque ahora mismo ando un poco ocupado. ¿Húmeros? Como sabrás, el lagarto húmero es uno de los ingredientes para preparar elixir ignífugo. El equipo resistente al fuego es tan caro que no me lo puedo permitir. Un lagarto húmero, en cambio, es gratis. Parece que sus madrigueras están dentro de la cueva. Si pudiera, entraría ahí a buscarlos. Ah, caray. Pero en la cueva hace un calor sofocante. Ningún alieno podría entrar ahí sin llevar equipo que lo resista. ¿Puedo pedir un favor, amigo? Si también quieres lagartos húmeros, voy a buscarlos a otro sitio, por favor. Estas criaturas están siempre alerta y son extremadamente sensibles a las pisadas. Ay, muy chiquito. Ok. Ahí hay entonces muchos lagartos. Y aquí hay un rupinejo. Ey, ¿dónde vas? No, vamos a pelear. Ah, su madre. Uy, me van a matar. La armadura.
Y ahora sí. Uy. Sí, güey. Se murió. Llevo este. Y nada más. ¿Cuándo más habrá directo? Casi todos los... Bueno, al diario hago directos, Edward. En las mañanas y en la tarde. Ahí se fueron. Chingale, se desaparecieron. En la mañana y en la noche. ¿Tú también lo estás jugando, Edward? Ahí en la llave de estos. Me le di. Vale, despierte. Pégale, Torelli. Eso. Vamos a la cueva. Órale, aquí hay mucha agua ahora. Vamos a tomarnos algo. Cueva del río Goronbi. Nada más traigo ya un elixir. Pero me imagino que aquí van a salir. Muchos lagartos. ¿Como una entrada o no? Ah, no. Pensé que sí. ¿Podré pasar así? Uy, sí. Mejor para no esperar. Y más minerales. Uy, ese es nuevo. Córrele, córrele, córrele. Ahí viene otro. Si necesitamos lanzas o no. Creo que primero hay que romperlo, ¿no? Ah, no. Ah,
destrozar rocas. Se recomienda usarla para excavar. Pues esta. Astrolito de Like Igneo. Es una espiedra. Y luego. Aquí caían unas, ¿no? ¿O no? Aún no lo he comprado. ¿Cómo crees? Pero sí lo vas a comprar. Ya, abuelita, descansa. Ok, Manu, gracias por pasar. Cuídate mucho. Gracias por andar acá un ratón. Y por los consejos también. Que estuvo muy bueno. Ay, no, es por acá. Te veía bonito. Ya que lo termines de jugar, me lo prestas. Ándale, si quieres. Te lo prestaría con mucho gusto. Ay, aquí veo un lagarto. Ah, caray, aquí hay otra ropa. Ay, aquí hay otra de esas cosas. ¿Se abrirán en algún punto? No, es puro adorno. Chingale, ya se me va a acabar el elixir. Túnica de la llama. Prenda que se usaba en rituales de tiempos muy remotos. Fabricada con un material que retiene el calor. Genera ataques flamígeros en zonas de altas temperaturas. Ya lo tenemos casi completo. ¡Órale! Se ve como un samurái, ¿no? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí se abre! ¿Y en la otra cómo se abre entonces? Había otra cueva. ¿Cuál era? ¿Aquí será? O acá, no me acuerdo. Ay, no manches, hay que correrle, hay que correrle. ¿Qué dice? A quien lea estas líneas le confío este secreto. Ofrezco una pista para hallar una prenda que atesoro y que procede de una tierra misteriosa. La túnica del despertar. ¿La túnica del despertar? ¿Link's Awakening? En los confines de Tavanta, donde se cruzan Rularj, Droalna y Tanagar, existen unas ruinas con una fila de pilares. De veras no apunté lo de la fiera deidad. A ver, espérame, esto sí lo tengo que apuntar. Ah, a Link's Awakening, sí. Ah, no manches, espérame, déjenlo apunto. Tengo mi libretita de apuntes. A ver, ¿qué más? Aquí. Túnica del despertar. Confines de Tavanta. Donde se cruzan Rularj, Droalna y Tanagar. Unas ruinas con una fila de pilares. Uno de esos gruesos pilares abre el camino que conduce a mi tesoro.
conduce al tesoro. Quien resuelva el acertijo y obtenga el tesoro bien merece algo tan legendario, el corregido Nambot. Órale. Tengo que irme, debo despertar a las 4 a.m. para ir al hospital, estaré atento a tus directos. Oye, ok, Edward, espero que todo bien. Cuídate mucho y gracias por pasar. El atuendo del despertar de Nambot 1. O sea, me imagino que son 3 piezas, ¿no? Entonces este es uno nomás. No manches, eso está intenso. Ah, y aquí. Ah, no, sí se graba. Ah, qué pendejo, yo apuntándolo. Pensé que no se había puesto como misión, pero no, sí se pone. Ok. Olvídenlo entonces. Aún así, lo vamos a hacer después. Ay, ¿qué pasa? Me estoy quemando. No manches, baja un buen. ¿Y qué hago? Gracias, Edward, por el follow. Ahora sí voy a lento descanso. No, mano. Espérate. ¿Por qué te ríes? No manches, me voy a morir aquí adentro. Vamos para afuera. Ah, no, ya sé. Pues puedo usar una de estas, ¿verdad? Ay, mi pendejo. Esa. Ah, no, espérate. Y agarramos. Rápido. Haciendo que me voy a morir. Uno de estos. De estos. Vamos a agarrar 2. Y ¿qué será bueno? Una parte de un monstruo. Creo que traigamos mucho este. Era de Lizalfos. Unas 2, así. Sale pues. Ahí está, 8 minutos. Hombre, si no me iba a morir. Ay, qué buenas salvadas son esas cazuelas. Ahí está. Uf. Soy como las abuelas. No salgo sin mi cazuela. A ver si me vuelo, entonces teleporta a templo. No, mira ya. Es que si no me voy a perder aquí. Y mira, me faltaba eso. Mandoble de Lizalfo Signe. Ah, caray. ¿Cuál tiro? Yo creo que esta no me va a servir mucho aquí. Adiós. Esta me falta combinarla con una piedra o algo así. Ah, pues con uno de estos. Pásate para acá. Así mero, mira, no, hombre, qué remota. Ok, pues, ¿qué faltaría aquí? El fantasma, ¿no? Pero ¿dónde está? Me sorprendió mucho que se pueda abrir esa puerta. Pero ¿cómo le hacemos? Igual aquí no hay nada. Es que ahí como que se desaparece. Bien despacito. Uy. Porque aquí no hay nada. Aquí.
para acá. Caray, ¿y este hoyo? Ah, aquí está. A ti te estaba buscando. Aquí hay más lagartos. A veces aquí va a haber de a montones los lagartos. ¿Ya tienen la misión de los fantasmas? Sí, ya. La del hermano de Kilton, ¿no? El que... ¿Cómo era? Algo de Kilton, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, sí la tengo. Ok, pues ya está. Ahora sí, vámonos. Nada más quería encontrar el fantasma. Lo que no sé, mano, es si todas las cuevas tienen un fantasma. Porque creo que no, ¿verdad? Miren, ahí está la ciudad. Goron, ah, caray. ¿Ya no está Daruk? ¿O quién es? Ha cambiado esto. ¿Nos dirá algo este güey? Aquí hay algo. A mitad de precio. ¿Por qué? 10 pesos, 10 rupias. ¿Qué te pasó, amigo? El mismo güey te dice cuáles te podrían faltar. Ah, ok, no lo he visto, nada más lo vi una vez. Entonces supongo que ya viéndolo otra vez, ya me dirá. Que de hecho, no sé si viste que con Satoli te aparecen unas luces hacia arriba. No sé si viste eso. Pero porque dicen todas, deberías tener un fantasma. Ah, ok. Va, va, gracias. Bienvenido. Esta es la tienda de Yunovo S.A. Fiable como una roca de cara a la clientela. Nuestros artículos se venden a la mitad de precio de mercado. Y una vez se ha excavado los minerales directamente, lo que nos permite ofrecer precios inigualables. Y una vez se ha, es una empresa de minería que está a cargo de las excavaciones en esta zona. Nuestro presidente quiere dar a conocer a todo el mundo las bondades de los minerales. Por suerte estamos en posición de poder vender nuestros productos a la mitad del precio del mercado. Ok. He oído que ciertos jóvenes Goron se dedican a estafar a los Ilianos. Desde que aparecieron los Rocomuslos, han perdido el juicio por completo. Te aconsejo que tengas cuidado. Qué buen aviso. Ay, perdón. Bonito que Salmita me despierta a las 5:30. Sí, sí, no te preocupes. Yo no te estoy agarrando. Digo, no es... Ay, cabrón. No es mala onda. Ay, cabrón. ¿Por qué me están cayendo del cielo esos? Ah, pensé que eran todos lagartos. Miren unos pájaros. ¿Qué? ¿Pues qué hay ahí arriba o qué? Ah, hay una isla ahí arriba. ¿Dónde estaba ese señor? Aquí. A ver si nos dice algo diferente. Perdón. No, pensé que me decía algo diferente. Vámonos. Ah, no más. ¿Te matarán esas piedras? Sí, sí, te matan. A mí no me ha pasado, pero he visto muchos videos de que sí, sí te matan. ¿Qué más? Chulo. A ver, ¿qué dice esta señorita? Ah, no, es señor. Me alegro de verte. Esto de viajar solo se hace muy aburrido a veces. Es un alivio poder charlar con otro Iliano. ¿No te parece que los Goron son un poquito raros? Me pasaron el dato de que en Ciudad Goron vendían ropa de resistencia al fuego, así que vine a comprarla. Ahora que estoy aquí, tengo la sospecha de que van a tratar de verme la cara. ¿En serio? ¿También a mí? Ciudad Goron y Parque Vagoneta en construcción.
Aquí hay más gorgons. Estas mariposas también son bien difíciles de encontrar. Mariposa chimenea. Borunia. Si el presidente no se hubiese metido en el tema de los rocomuslos, nada de esto habría sucedido. Si seguimos así, será el fin de la mina meridional, o más bien de Yunovo S.A. ¿Por qué? Deja de comer rocomuslo y ponte a trabajar de una vez. Gengoro, solo estoy probándolo. ¿No estabas tú tan entusiasmado de que se construyera aquí el primer parque vagoneta de Yunovo S.A.? ¿Qué vagoneta? Siento que he tenido que presenciar una escena tan bochornosa, viajero. Parque Vagoneta es una atracción creada a iniciativa del presidente de Yunovo S.A. Su idea era que los viajeros que vinieran a visitarnos tuvieran un lugar donde poder divertirse. Pero ahora los Goron más jóvenes no quieren trabajar y los labores de construcción no avanzan. Chales. Son esenciales para nuestras finanzas, lo abarcan todo, desde la extracción de minerales a la venta directa. Es una pena que tal y como va la cosa, Parque Vagoneta no vaya a poder abrir al público hasta dentro de un tiempo. En fin, si necesitas minerales, cómpralos en la ciudad o ve a la tienda de la empresa más adelante. Ellos ofrecen la mercancía a mitad de precio de mercado, así que yo que tú aprovecharía. ¿A quién le importa para qué vagoneta? Yo solo veo por y para los rocomuslos. Esto será el fin para la mina meridional y también para Yunovo S.A. Pero están como bien... bien perdidos, ¿no? Voy a ir caminando. Que otro de estos dos. Este compa. Montaña de la Muerte, Puerto 4, a Ciudad Goron. Me perdí el 2 y el 3, quién sabe dónde están. Bien. Todo listo. Mira, esta ayuda seguro que no se mueve ni un centímetro. Al fin puedo descansar los brazos. A ver, 20 rupias. Y bolas de arroz con mariscos vigorizantes. Qué rico. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro cupón, ya tengo un montón de cupones. ¿Quién sabe qué? Si los puedo vender o algo, pero no los he usado. Ahí está la ciudad de Goron. Voy a cambiar el escudo. Y hay puras termas. No hay tanta lava como dicen. Pues ya prácticamente llegamos. Estos cuates. Oh, dice. Oye, tienes que oír esto. ¿Qué pasó? Bakoron. Sabemos algo que solamente podemos contarte a ti. Hay que tener cuidado con ciertos tipos por la ciudad ahora mismo. Si tienes minerales, más te vale venderlos antes de que alguien se aproveche de tu nobleza. Nosotros somos Goron legales, podemos ofrecerte un buen precio por ellos. 3 rupias por una piedra de cualquier mineral. Vamos, saca lo que lleves encima. No, sáquese. Esa mina. ¡Ey, ustedes! Ay, esto no me gusta. Larguémonos de aquí, Rodunia. Lo bueno que... no me hace nada. Por poco caes en la trampa, ¿eh? No, ¿qué pasó? Me alegra ver que a más viajeros...
Me alegra ver a más viajeros ilianos por aquí desde que cesó la erupción de la montaña de la muerte y la lava se enfrió. Lo triste es que algunos se aprovechen y quieran estafar a los turistas inocentes pagándoles una miseria por sus minerales. Desde que aparecieron esos rocomoslos, todo el mundo se comporta de forma muy extraña. Te aconsejo desconfiar de los Goron que veas con rocomuslos. ¿Quién eres tú? Me llamo Samina, soy comerciante de gemas y vengo de la ciudad Gerudo, en el sureste de Hyrule. Ah, miren, aquí ya nos... Creo que es la primera vez que nos menciona Ciudadela Gerudo. Los minerales que vende Yunobo S.A. son de gran calidad, así que siempre me doy una vuelta por aquí para abastecerme. Aunque también te los puedo comprar a ti si te interesa. Oh. ¿Me ofendes? Yo jamás intentaría timarte. Lucho Carlos. Bueno, también es lógico si tenemos en cuenta lo que te pasó. No puedo obligarte, avísame si decides vender tus minerales más adelante. Ahora mismo déjame ver. Me hace falta algo de ámbar. Si me vendes 10, te las pago a un precio algo mayor de lo que te darán en otras tiendas. Creo que ella también sale en Breath of the Wild. Y conviene venderle a ella todos los minerales que traigo. Bueno, cada día te pide algo diferente. Entonces, no puedes como elegir qué venderle, pero pues hay que aprovechar. Bien, pues me voy a Ciudad de Goron para conseguir más gemas. Cuídate. Compradora de ámbar, dice. Ah, es una misión secundaria. Si vienes a hablar conmigo, imagino que quieres venderme minerales. Sí. 200 rupias por 10 piezas de ámbar. Ok. Va. Shaku. Ah, disculpa. Shaku es una expresión de mi región. En tu idioma significaría gracias. Ah, es Saku. También he escuchado a las jóvenes de ahora decir solo sa. No sabes de qué aprieto me ha sacado. Si en algún otro momento quieres vender más minerales, los compro encantada. Aunque quizá en el futuro me interesen otros distintos, ven a hablar conmigo si quieres que te cuente con más detalle. Ok. Completada. ¿Está dispuesta a comprarte más lotes en el futuro o mejor precio del que te ofrecerían en cualquier otra tienda? Ah, pero pues es puro ámbar entonces. Ok, ¿cuántos traigo? Vamos a ver. Ah, 59. No, pues de una vez. Sí, sí, sí. 1000 por... Ah, ahora son topacios. A ver. Ah, sí traigo. De nada, a ver qué más. 1300 por 10 rubíes. Ah, pero pues iba cambiando. A ver qué más. 1700 por 10 zafiros. Échale pues. 5500 por 10 diamantes. No, no traigo, creo. No, no traigo. Nomás, si me paga bien. Pero quiero venderle ámbar. Ah, no, ya no. Ok, nadie te pagará un precio tan alto como yo, dice. Necesitaríamos venderle más ámbar. Pero será después, cuando ella quiera. Hemos llegado a Ciudad de Goron, Valle de Eldin. Ahí estamos, chavos. Hemos llegado. Uy, allá, hasta allá arriba hay otro santuario. Pues vamos a investigar qué pasó aquí. Aquí está el jefe, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Dice. Gorobu. Hasta el vigilante de Ngoro perdió la razón. Y mira que le advertí que no comiera rocomuslos. No. Entonces todo el mundo actuó de forma rara por... Ofrani está hablando. Rangoro, por culpa de esos rocomuslos que el presidente Yunobo ha estado excavando, ¿cierto? ¿Se puede saber de qué tanto hablan ustedes por ahí? Ay, ¿quién dijo eso? ¡Ah, el Yunobo! ¡Ah, su máquina! ¿Siguen quejándose de los rocomuslos? ¡Ah! ¿What the fuck? Yunobo, presidente de Yunobo S.A. Vámonos. Pues yo creo que todo marcha de maravilla. Su vocecita chillona. Dejen de decir tonterías y vengan aquí de una vez. ¿No?
eres. Uy, pero ¿por qué me mira así? ¡Oh! Vaya, vaya, pero si ya está aquí el mismísimo Link. Tu presencia es tan insignificante que pasas totalmente desapercibido. ¿Cómo? ¿Por qué me dijo eso? Yunobo, ¿por qué tan rudo? ¿Qué modales son esos para tratar a un visitante? Jefe, dijo Gorobu, me parece que tú aún no tienes claro cuál es tu sitio. Rangoro, ¿quién mantiene actualmente a Ciudad Goron? Yunobo S.A., que claro. Ofrani, ¿quién fundó Yunobo S.A.? Desembocha. No. Tú, el presidente Yunobo. ¿La vas captando, Gorobu? Tú ya no figuras nada en esta ciudad. Pues no pienso quedarme callado. Vas a oír lo que tenga que decirte. Tendrá que esperar. Nos hemos desviado de lo importante. Dinos, Link, ¿qué asuntos te traen por Ciudad Goron? Pues la princesa Zelda. ¿Andas buscando a la princesa Zelda? ¿Crees que le puede haber sucedido algo extraño? La princesa Zelda sabía que había desaparecido, pero ignoraba que todavía no lo hubieran encontrado. Su hermosa cabellera rubia llama tanto la atención que es difícil no reconocerla inmediatamente con tan solo verla. ¿Cabellera rubia? ¿Estás hablando de su pelo? Ah, pues de ese color tiene el pelo la chica que hace tratos con el presidente Yunobo sobre los rocomuslos. ¿Cómo? Ándale, atrapado en la movida. Ustedes dejen de hablar sobre cosas que no le corresponden. En cualquier caso, Ciudad Goron es un lugar lleno de paz. No tenemos nada que ver con lo ocurrido a la princesa Zelda. Puedes largarte tranquilamente, porque aquí no pasa nada raro. Ahora tengo que irme a conseguir unos cuantos rocomuslos. No puedo hacer esperar a mi contacto. ¿Ay? Oye, Yunobo, espera un momento. Si vas a traer más rocomuslos. Ay. Mi pobre espalda. Uy, este cuate sigue con la espalda. Si es que más te vale estarte quieto y reposar ese espinazo, viejo. Vamos, Rangoro y Ofrani, tenemos que volver a la sede de Yunobo S.A. No manches, ¿qué pedo? ¿Por qué? Yunobo en Ciudad Goron. Se añadió la guía de personajes. Hoy está más rudo el Yunobo, ¿no? Yunobo, presidente de Yunobo S.A. Joven Goron, que en el pasado salvó a Ciudad Goron con ayuda de Link. Ahora que cesaron las erupciones de la Montaña de la Muerte, decidió emprender excavaciones mineras en lugares que antes eran inaccesibles. Tras fundar Yunobo S.A. con un grupo de fieles seguidores, su objetivo es lograr que la tribu siga prosperando por medio de la minería. Antes era un Goron bondadoso e inocente. Antes. Pueblo Goron. Ahí está el símbolo de los Goron, es como una huellita con tres uñas. Y luego... Es insolente. Y pensar que hace poco era un simple muchachillo que andaba siempre a mi alrededor llamándome jefe, jefe. Nunca tuvimos ningún problema hasta que fundó Yunobo S.A., esa empresa de minería. Desde que aparecieron los rocomuslos, tanto Yunobo como los otros Goron jóvenes cambiaron muchísimo. ¿Cambiaron? Sí. Los jóvenes Goron parecen haber perdido la razón por culpa de esos rocomuslos que Yunobo empezó a traer. Dejaron abandonados sus trabajos y ahora se pasan el día holgazaneando. Algunos están tan obsesionados con los rocomuslos que incluso intentan estafar a la gente para tratar de obtenerlos. Estoy seguro de que Yunobo se da cuenta del desastre que está provocando, pero se hace el inocente. Si pudiera ir a la sede de Yunobo S.A. y confrontaría en persona a Yunobo, pero es complicado llegar hasta allá. Primero tendría que pasar por la zona de excavación del norte de la ciudad. ¡Ay! Tengo la espalda tan mal que no puedo ni subir una vagoneta. ¿Qué hago ahora? Pues yo, al norte dijo, ¿verdad? Ah, pues es para allá. Pues hay que explorar aquí a ver qué podemos hacer. ¡Diamantes! Bladon, abrí un puesto de rubíes a petición del presidente Yunobo, pero ahora no es el mejor momento para comerciar con ellos. En la mente solo tengo rocomuslos. Todos. Gongurón. Oye, ¿te interesan los minerales? He oído que un viejo Gorón aún vende mercancía anticuada como pedernal en la tienda de Yunobo S.A. Ah, fue el que vimos, ¿no? El sitio está saliendo por el portal de entrada, pero ahora ningún mineral tiene valor. Los rocomuslos lo son todos, dice. Ah, cabrón, valen 1000 los diamantes. También caros.
¿Qué más? A ver, este men. Ugoro, no hago más que aprender a forjar desde la mañana hasta la noche. Necesitaba un descanso. El maestro se está desquitando conmigo porque él no puede comer rocomuslos. Qué curioso. ¿Viste, men? Volcón. Ay, hay una tremenda humareda aquí por culpa de tanto rocomuslo. Con gusto me comería uno si pudiera, pero son demasiado duros de roer para la gente de mi edad. Ah, pues los ancianos no comen esos. ¿Y aquí qué hay? Aquí puedo descansar, ¿verdad? Podríamos usar un cupón. Ah, no es Raigor. No es muy común que vengan por aquí clientes que no sean Goron. Si te soy sincero, no me parece mal que los rocomuslos se hayan vuelto tan populares entre los jóvenes. Lo malo es que para conseguirlos están dejando sus trabajos y dedicándose a estafar a viajeros para sacarles rupias. Los viejos que no podemos comer rocomuslos debemos presenciar con impotencia el declive de Ciudad Goron. Pero disculpa que te aburro con mis historias. ¿Quieres alojarte aquí? Sí, sí, claro que sí. Una cama normal. ¿Hasta cuándo quieres descansar en la cama normal? La mañana. Ah, pero no puedo usar aquí los cupones. Pensé que sí. Ahora aún así nada más para recuperarme los corazones. Uy, tengo un sueño. Buenos días, espero que hayas dormido bien. Hasta la próxima. Pues no hay más nada. A ver, ¿qué más por acá? Esta es la tienda de ropa, ¿no? ¿Qué es este men? Darmado. Estoy cansado de intentar atraer clientes. Con esta temperatura no hace falta llevar prendas resistentes al fuego, así que nadie quiere comprarlas. ¿Resistentes al fuego? En la materia de la muerte hasta hace pocos años. Hasta hace pocos años. Entonces, pasaron años. Desde Breath of the Wild. Aún amenazaba con sus rugidos y erupciones. Por eso Ciudad Goron estaba rodeada de lava y experimentaba temperaturas muy altas. Un ileno como tú se achicharraría en menos de un suspiro. Por eso se vendían prendas resistentes al fuego. Ahora solo hace calor en las cuevas, así que nadie las necesita ya. Ah, miren, ojalá estén baratas. Goruro. Bah, ¿quién necesita clientes? Solo estoy aquí porque... Si no, Grubus se enfadaría. Pero si por mí fuera, cerraría el negocio y me pasaría el resto de mis días rodeado de rocomuslos. Ok, me da mucha pereza atender a los clientes. Si tienes dudas sobre los artículos, da armado, está afuera. ¿Cuánto? Ah, no, sí está caro. 1200, 700, 1400. Antes esta me la regalaban, pero creo que ahora no. Vamos a comprar esta. ¿Estás trabajando en las cuevas? Cuando la montaña de la muerte entró en erupción, esta zona quedó cubierta por la lava. Así que por aquel entonces el equipamiento resistente al fuego se convirtió en algo imprescindible. Actualmente solo les interesa a los muy fanáticos o a los ilianos que trabajan para Yunovo S.A. en las cuevas. Por eso lo vendo ahora a precio muy reducido. ¿Ah? Eso, o sea que está barato. Eso te sale por 1200 rupias. Ahí trato. Pues a ver. Gracias. Sí, de nada. No sé si comprar todos. Creo que nada más este. Ah, sí, 700. Porque así ya podemos resistir el fuego. Ahora, ¿para dónde? Ando investigando ahorita a ver. Porque de momento, pues, como todos están ahí perdidos con los rocomuslos, no va a haber misiones secundarias. Pues me imagino que hasta después. No, pues aquí ni hay nadie. ¿Quién sabe para qué sea esto? Es que miren, hay agüita y aquí hay un colo.
voy a agarrar de una vez. Ah, pero tiene que salpicar. ¿Le damos más para arriba? Por aquí. Una, dos y tres. No. No me salió. Tiene que ser más arriba. A menos que caiga en picada, ¿no? Bueno, lo voy a marcar mientras. Aquí. Ay, aquí está la diosa. Pero me falta uno. No lo puedo creer, dice. ¿Quién es ella? Atene. Hay que ser temerario para acercarse a un lugar tan peligroso como este. ¿No has leído el artículo de la Gaceta sobre los Gorones a rocas rojas que los tienen completamente cegados? Sí, ya lo leí. Bueno, me lo contaron. Está claro que mientes. Si hubieras leído mi artículo, no estarías aquí. Ah, caray. Sí, hablo del artículo en el que advierto a los viajeros que van a Ciudad Goron sobre la criminalidad reciente. Es periodismo de la más alta calidad. En fin, estoy demasiado ocupada como para ponerme a charlar con desconocidos. Mi deber es seguir persiguiendo el mayor misterio de todos, aquel al que nadie logra encontrarle sentido. A ver. Ahora es cuando tú me preguntas qué gran misterio es este. ¿Es que no estás poniendo atención? ¿Qué misterio es, pues? Bueno, como veo que te mata la curiosidad, no me queda más remedio que compartir esta primicia contigo. Sí, ya me quería contar. Dice, todos están ocupados comiendo. Sí, pero están como... como cegados por eso. Yo digo que como están excavando demasiado, están llenándose de malicia poquito a poquito, tal vez. ¿Quién sabe? Dice, verás, hace muchísimo tiempo la tribu Gorón vivía bajo tierra. Pero solo existe información muy vaga sobre dicho lugar. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que el lugar se llamaba Gorontia. Ah, caray. Claro, pero si luego le preguntas sobre el tema a cualquier Gorón, se hacen los locos y te dicen que no saben nada. Los muy ilusos no saben que yo jamás me rindo. Al fin y al cabo, en eso consiste ser una gran reportera. Pienso revelar este gran misterio que nadie ha logrado resolver todavía. Es más, pienso convertir la apasionante historia en un libro que será todo un éxito en ventas. Ya tengo el título y todo. No hay misterio que se le resista a Tene. En los ratos libres, estoy practicando mi firma para poder pasar horas dando autógrafos. Ay, eso que... Gorontia, ¿no? Vamos a preguntarlo aquí. Gorontia. Qué curioso. Vamos a intercambiar mientras. Yo creo que resistencia. Hasta que vayamos al santuario, cambiamos un corazón. Ah, oh, caray, ¿tiene la uña pintada? Ah, chinga. No la había visto. Creo que es por el traje que traigo. Eso. Ahora ve y devuelve la paz al mundo. Pero claro que sí. A ver, vamos a dar la vuelta. ¿Aquí qué es? Gruke. Gengoro me dijo que vendría a ayudar en la construcción de Parque Vagoneta. Más era una mentira. ¿Quién es Gengoro? No sé quién eres y Gengoro dice que no debo hablar con desconocidos. Pero él solo se pasa el tiempo comiendo rocomoslos en lugar de trabajar en la construcción de Parque Vagoneta. Sigo sin saber quién eres. Me dijo que lo del Parque Vagoneta está bien secreto, así que no se lo debo contar a ningún desconocido. Ah, sí, sí, lo vi. Ya sé qué es. Ay, aquí está el herrero. Desde luego, dice. Gorotán. Es inaudito, sigo sin creer todas las insensateces que he tenido que hacer por esa Iliana de pelo rubio. Quería una cosa para la cabeza, pero con esa forma tan peculiar y sin conocer ese extraño material, me costó muchísimo.
Ah, ¿él le forjó la túnica? Por si fuera poco, está lo de mi aprendiz, Ugoro. Siempre insistía en que quería llegar a ser un experto forjador como yo. Pero ahora está obsesionado con los rocomuslos y no aparece nunca por aquí. Yo que pensaba confiarle cómo forjar el machacarrocas, el secreto mejor guardado de nuestro oficio. ¡Coronios! Ahora a ver, ¿a quién le transmito yo tal secreto? ¿Machacarrocas? ¿Qué querías? Lo siento, pero esto no es ninguna tienda, sino una forja. El machacarrocas es un arma histórica. El arte de forjarla es un secreto que solo ciertos forjadores selectos conocen. Dicho secreto se ha ido transmitiendo de una generación a otra y ahora pensaba confiárselo a mi discípulo, Ugoro. Por el muy bobo se ha obsesionado con los rocomuslos y ha desaparecido dejando toda su tarea a medias. Me tiene harto. Ay, ¿qué es esto? Tú no toques eso. Oye, Ugoro, quita a este tipo de aquí. Ah, es verdad, no está por aquí el muy bobo. En cualquier caso, esto está sin terminar. Aún es bastante delicado, así que no lo toques. Ah, perdón. Pues aquí no hay nada tampoco. Pues no podemos hacer nada. A ver por acá. Ahí está la entrada. Aquí arriba me acuerdo que... Ah, sí, ahí está. Hay un puente. Tanto viajar para nada, dice. ¿Por qué dice eso, oiga? Masat. Oh, no esperaba toparme con otro Iliano por estos lares. Al fin y al cabo no resulta muy fácil llegar aquí y además los Gorons se comportan de forma muy extraña últimamente. Parecen ser incapaces de sostener una conversación por mucho que lo intentes. Ay, con el trabajo que me dio llegar a Ciudad Goron y la ilusión que me hacía bañarme en las termas magmáticas. ¿Termas magmáticas? Exacto, no me digas que no conoces las termas magmáticas. Bueno, si te digo la verdad yo tampoco. Sé gran cosa sobre ellas, solo que están cerca de Ciudad Goron y son secretas. Pero ahí es precisamente donde está la gracia. Solo los enterados conocen su ubicación exacta. En las termas suelen encontrarse expertos en fuentes termales, así que mi plan es visitar todas las que pueda. Supongo que entonces debería ir a las termas Goron, luego echaré un vistazo al mapa para ver dónde están exactamente. Las termas magmáticas secretas. Ah, caray. Pues después iremos. Es una misión secundaria. ¿Qué más? A ver, de este lado. Ah, miren, aquí creo que llegamos del parque de vagoneta, ¿no? Tampoco hay nadie. Aquí hay un libro. Diario de Renegoro. A ver. A mis dos hermanos y a mí se nos presentó la oportunidad de trabajar en Yunovo S.A., una próspera empresa. Su principal ocupación es la excavación de minerales en la región del Din. Su presidente Yunovo no solo es un Goron ejemplar, sino que se preocupa por los turistas que vienen a Ciudad Goron. Fue un honor que nos encargara una tarea tan especial a los tres. Por eso no quiero decepcionarlo. Hoy el presidente Yunovo quiere deleitarnos a todos con su nuevo producto estrella, los rocomuslos. La verdad es que desde que se puso esa máscara tan extraña, su forma de hablar y su actitud son más frías. También tengo la sensación de que el resto de los Goron cambiaron mucho. Pero al final lo que cuenta es que el presidente Yunovo es tan amable como para invitarnos a todos a un festín. A mis dos hermanos y a mí se nos presentó la oportunidad de trabajar en Yunovo S.A. ¿Ya fue todo? Sí, ya fue todo. Ah, caray. Pues sí, empezó como una tarea, ¿no? Una tarea sencilla de, pues, sacar mineral, pero...
puso crazy. Miren, ahí hay un Kolog. Pero este ya no es Daruk. ¿Qué, a poco aquí ya nadie se acuerda de los campeones? Tenemos un ala. Ahí está. Trucolo. Pues creo que ya entramos a todos. Todas las casitas. Aquí para el santuario. Ah, creo que aquí no entré. Pero pues igual no hay nadie. Y aquí, ah, este vende zafiros a 300. A su madre. Borata, ¿quieres comprar algo? Pues deberías saber que los zafiros están muy pasados de moda. Ahora mismo estoy descansando y comiéndome un rocomoslo, así que la tienda está cerrada. Nadie quiere chambear. Ah, aquí hay una tiendita. Uy, ese también está comiendo. Se trata de vender caro y comprar barato, pero este negocio no marcha con los precios de ahora. ¿Eh? ¿Un cliente? No está bien escuchar a escondidas mientras alguien habla solo. Desde que Gorobu me prohibió subir los precios, no puedo estafar a nadie. Pero tal vez sigues con la oreja puesta. De verdad, date vergüenza. Vergüenza a estos que andan de groseros. Vamos a comprar de estos. Todo. También esto. Creo que sí, ¿o no? Sí. Ah, especias gorón, estas sí. Creo que nada más las venden acá. Y pues azúcar también. Que no traemos. Pues ya todo. Vámonos. De una vez. A hacer el supercito. Pues creo que ya hablamos con todos. Ay, córrele. Vámonos. Sede de Yunovo S.A. Sigue la senda y llegarás a tu destino. Es por acá. Daiko, a juzgar por tu aspecto debes de ser ese tal Link. El presidente Yunovo me dio órdenes de impedir que alguien llamado Link acceda a la sede de Yunovo S.A. ¿Cómo? ¿Por qué? Así que no debes enterarte que puedes llegar a la sede subiéndote a una de las vagonetas de ahí adelante. Ah, bueno. Ah, bueno, gracias. Caray. ¿Cómo que una vagoneta? Ah, ahí está el Daruk. Pensé que no estaba. ¿Pero quién es el de allá entonces? Me imagino que ese es Yunovo. Y ese no sé. Está curioso. ¿Y el santuario? Ah, está acá arriba. Vamos al santuario. Santuario de Maracuti. Maracuti. Vamos a ver qué tal. Ya con este vamos por la... el otro corazón. Objeto veloz.
¿Cómo que objeto veloz? Ay. Aquí ya sé. Hay que mover esto. Esto por aquí. Y este. Ahí pegado, bueno. Así no. Ahí. Eso. No. Ahí está. Ahora lo movemos. Alto. Vamos a unirlos. Uy, no se pueden. No, no se puede. ¿Y aquí qué? Para regresar. ¿Y aquí qué o qué? Podremos agarrar. Uno de allá. Voy a dejar este moviéndose. A ver si puedo traer una pieza de aquí. No. ¿Estos se podrán unir? Así para que no se caiga, ¿no?
A ver. Uy, 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 uy. A su máquina. Ok. Ah, sí, era así. Me estaba complicando yo la vida. A ver, por aquí si no hay algo. Pues no. Para arriba. Aquí no hay nada. Atropellarlo. Atropéllalo. Eso. Se murió. A ver ahora. Y arriba está el cofre. Aquí hay otro carrito. Ah, caray. ¿Y esas bolas? Échalas para allá. O para acá. Ah, ese es un puente. O algo así. Súbete. Aquí. Será para agarrar el cofre. Disparo rápido. Vamos a tirar este. Y ahora. A ver, ¿esto qué? Echalas para allá. Ah, ya sé. ¡Ey! Creo que ya sé qué hay que hacer. Poner esto por acá. Como en el Fortnite. Le ponemos el atrapavacas. Sí. Ándele. Eso. Otra vez. Eso. Se abrió. Ya, ya, cálmese. Está chido eso. Están bien pesadotas. Y ahora pues ya nomás subir. Ah, ya. Perfecto. Muy chido. Me gustan mucho los carritos que se hacen aquí.
tenemos 4 para el décimo corazón. Llevamos 36 santuarios. ¿Quién sabe cuántos sean? Vamos a la... a la efigie que estaba por acá, ¿no? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah, acá. De paso un lagarto. Y agarramos ahora el décimo corazón. Préstate para acá. Gracias, diosa. 6, 9. Eso. Diez corazones. Qué raro que haya 21 personas por acá, pero están mimidas. Se mimieron. Vamos para arriba. Y anda otro dragón. Vámonos. Hay que ver qué pedo con el Yunobo. Para también irnos a mimir. Y un Iliano. Hay que volver al trabajo ese. Ortin. Por mucho que quiera mover la vagoneta, está ahí, es encargado de seguridad. Y así no hay quien trabaje hoy. Esos, ¿cómo se llaman? Esos, ¿cómo se llaman? Rocomuslos. Desde que el presidente Yunobo empezó a excavarlos, todo el mundo parece estar volviéndose loco. A nosotros no nos afecta porque los Ilianos no comemos cosas así, pero tendrán algún efecto dañino. Pues sí. Aquí hay más vagonetas. ¿Y este cuate? Bansit, ¿qué hay? Tú también vienes a buscar trabajo en Yunobo S.A. Entonces, ve hasta allí, a la sede de Yunobo S.A. Es ahí. Te harán una entrevista. No quiero desanimarte, pero yo en tu lugar me olvidaría del asunto. Todo iba bien hasta que se produjo la catástrofe, pero ahora Yunobo S.A. está... Bueno, en realidad con quien ocurre algo es con el presidente Yunobo. Algo le pasa desde que se enredó con los dichosos rocomuslos. Achis. Y estas son dos vías diferentes. La de la izquierda me lleva para allá. Ah, donde tenemos que ir. Es imposible moverla, dice Gurun. Parece que se puede llegar al final de las vías viajando en esta vagoneta, pero ¿cómo se puede hacer andarla? Hacerla andar. A lo mejor la antigua ciudad de Gorontia está al final del trayecto. ¿Gorontia? Ay, 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 ¿quién eres tú y qué haces aquí? Cualquier cosa que hayas oído será mejor que la olvides. Aunque ya que lo preguntas, Gorontia es el lugar donde vivían los antiguos Goron. Me han contado que en ese lugar hay un gran tesoro escondido. También dicen que aquellos Goron tenían una tecnología más avanzada que la actual y que iban en vehículos muy raros. Se me ocurrió que podría utilizar esta vagoneta para ir a buscar esa ciudad, pero no puedo hacer que se mueva. Recuerda que esto queda entre tú y yo, no se lo cuentes a nadie. A la antigua ciudad de Gorontia. ¿Qué? ¿A poco ya podemos ir? Gorón, un joven Gorón, está buscando la ciudad de Gorontia, donde se dice que los Gorón habitan antiguamente. Parece que quiere llegar allí en vagoneta, pero no logra ponerla en marcha. Ah, debe ser la otra vía, por acá. Quizás aquí haya una entrada al abismo. Y sea para allá abajo. Quiero pensar. A ver, ¿y ese que está vigilando qué? ¿Nos dirá algo? Ninguna novedad. Mejor. Por la zona de las vagonetas hay una neblina extraña, pero nada más. Y en la montaña de la muerte también hay una neblina extraña, pero solo eso. En la sede de Yunobo S.A. En la sede de Yunobo S.A. no hay ninguna novedad. A ver, ¿cuál es esa nube? Y esa otra nube. Ah, sí, miren. Allí hay como...
Eso no sale en el mapa. Pero se ve como... Malicia. Ahí hay otro Kolog. Vamos a marcarlo. Y pues vámonos. ¿Qué dice aquí? ¿Quién sabe? Podemos poner un... uno de estos. Vámonos. Ay. Oye, esa vagoneta es mía. Oh, te doy otra, pues. No te la lleves de ahí. Presta, pues. Eso es mío. Vámonos. Y se andan peleando. Eso está genial. Sede de Yunovo S.A. Valle de Eldin. Ahí van, ahí están esos dos niñitos. A ver, ¿qué estará pasando aquí? Estamos inspeccionando una cueva al noreste del lago Darman, un antiguo estanque de lava que ahora está seco. Hemos advertido debidamente a todos los que han pasado por el lago en forma de lagarto y se aproximan a la cueva. Firmado Capitán Toren, del segundo equipo de la Patrulla Exterminadora. ¿Patrulla Exterminadora? Ah, caray, miren, ahí hay uno de esos. Orren. Ah, ¿quién eres tú? No me digas, ¿eres el nuevo empleado temporal? Exacto. Menos mal, justo a tiempo, porque andamos muy escasos de personal. Los Gorón jóvenes están obsesionados con esos rocomuslos y abandonaron sus trabajos. Me pregunto si eso habrá sido idea del presidente Yunovo. Creo que el presidente está en el almacén de Yunovo S.A. frente a la sede, lidiando con temas de los rocomuslos. Ok, hasta luego. Quizá te parezca que no corres riesgos de ir caminando por ahí. Pero dentro de las cuevas aún queda lava y sería cuestión de un instante que te achicharres y vas así equipado. El único artículo que vendo aquí es la armadura ignífuga con la que podrás protegerte del fuego. Ah, me la vende. Uno nunca sabe cuándo podrás necesitar equipamiento ignífugo, así que más vale prevenir. También puedo comprarte cosas que ya no necesites si andas escaso de dinero. Solo tienes que hablar conmigo. Ok. ¿Cuánto vale? 700. Pues igual lo mismo que la compré. Entonces está bien. Miren, ahí hay malicia. ¿Por qué se ve así? Es que hay como grietas. ¿Qué dice aquí? Aviso para trabajadores ilianos. La sustancia rojiza que brota de las grietas es aura maligna y debe evitarse a toda costa. Al entrar en contacto con el aura se pierde energía vital. Si eso ocurre es esencial alejarse de ella y descansar. Resulta altamente recomendable descansar en la superficie al aire fresco. No manches. Pues sí, miren, aquí hay malicia. Oh my god. Está cabrón. Hay puros campamentitos. Vamos a echarle. Vamos.
su madre. Explotó. Se rompió. Se rompió por dos. A ver, no, este no. Este. Lanza con vértebra. Se va a romper. Pues sí, me dan algunas cosillas. Unas tan chidas y otras más o menos. Pégale, pégale. Eso. Vamos a aprovechar los lagartos. ¿Qué habrá allá arriba? Y la mina es la de allá al lado. Creo que aquí va a empezar la misión con Yunofu. Que es la que traemos de hecho, ¿no? En Ciudad Gorn. Caray. Aquí hay una entrada secreta. Aquí hay una receta. Arroz. Zanahoria. Y especias. Gorón. Dice aquí, diario de Yunofu. Vamos a ver. Tras calmarse la erupción de la montaña de la muerte, dejó de fluir lava por Eldin y las temperaturas bajaron de repente. El brusco cambio hizo que algunos Goron enfermen y otros están asustados a causa del nuevo entorno. Si esto sigue así, Ciudad Goron terminará cayendo en declive. ¿Habrá algo que yo pueda Goro hacer para remediarlo? Como la lava se enfrió y solidificó, ahora la gente puede llegar hasta lugares que antes no eran Goro accesibles. Eldin se convirtió en una enorme zona rocosa rica en minerales y esto nos deja ante una única opción. Excavar, excavar y excavar sin descanso. Así obtendremos montones de minerales y la ciudad recuperará su prosperidad. Cuando me puse a excavar minerales con todo mi empeño, otros vinieron a ayudarme. Entre ellos Rangoro y Ofrani. Fueron los que más empeño pusieron. Me equivoqué al pensar que solo a mí me importaba el bienestar de la gente de la Goro Ciudad.
Decidí crear una empresa para poder proporcionar trabajos estables a todos los demás. Llevará por nombre Yunovo Sociedad Anónima, o Yunovo S.A. El nombre fue idea de Rangoro y Ofrani. Todavía hace mucho frío, pero parece que todo el mundo se fue adaptando a las circunstancias. El descenso de temperaturas ahora permite a cualquiera venir a Ciudad Goron, sin usar equipamiento resistente al fuego. Es una gran oportunidad, construiremos un nuevo Goro Camino para que la gente venga a visitarnos en masa. Ah, por eso hicieron el camino al rancho del bosque. Y les venderemos a precios especiales los minerales que extrae Yunovo S.A. Okay. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Era nada más para fomentar la minería, generar trabajos, más ventas, más accesos, ¿no? Luego, ocurrió una catástrofe, como todos la llaman, y el castillo de Hyrule quedó suspendido en el aire. Eso fue después. Yo pensé que a raíz de la catástrofe había dejado de erupcionar el volcán. Y entonces por eso hicieron lo demás, pero no. Primero fue lo del volcán. Que como que dejó de echar lava, ¿no? Dice, desde entonces la princesa Zelda y Link están desaparecidos, así que Prunia organizó un equipo de búsqueda. Quiero ir a ayudarlos, pero antes tengo que investigar la extraña neblina que emana de la montaña de la muerte. Tengo que asegurarme de que no supone ninguna amenaza para Yunovo S.A. ni para la ciudad. Y hasta ahí. Se fue a investigar y yo me imagino ahí se encontró a Zelda, ¿no? Qué curioso. ¿Y estos niños qué? Ah, es el mismo de antes. ¿Tú conoces al presidente Yunovo? El presidente Yunovo está negociando ahora mismo una entrega de rocomuslos con la chica del pelo rubio. No se permite la entrada a nadie. Hay algo de esa chica que no me gusta nada. Está claro que los rocomuslos son la causa de que todos en la ciudad actúen de forma tan rara. No. Cierto. Y según dice, esa máscara extraña que lleva el presidente Yunovo también se la dio ella. El presidente Yunovo solía ser un gorón bondadoso, pero su carácter ha cambiado desde que lleva esa extraña máscara. Oye, ¿tú eras amigo de confianza del presidente Yunovo? Es muy triste ver cómo Yunovo S.A. está causando daño a la gente. Se supone que la fundó para ayudar a la tribu. Si te dejamos pasar, ¿podrías convencer al presidente Yunovo de que no siga excavando rocomuslos? Pues va, lo intentaremos. ¿Oíste eso, Rangoro? Sí, que sea el presidente Yunovo vuelva a ser el gorón bondadoso de antes. Ah, dentro de la cueva hace mucho calor, así que sería un gran riesgo para ti entrar en esas condiciones. Si no tienes equipamiento resistente al fuego, deberías ir primero a la sede para conseguirlo. Ok, pues vamos a entrar allí para ver qué pasa con esa chica de cabello rubio, pero lo vamos a hacer en el siguiente episodio de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Muchachos, gracias por acompañarnos, por estar por acá. A los que todavía se quedaron, un agradecimiento especial a mi hermosa princesa por regalarme este juegazo. Ya estamos adentrados en esta misión. A ver qué le pasó al Yunovo. Está medio raro eso de que le haya dado una máscara, que quiero suponer que como ella se liberó de su ser, ya sabemos que sí lo hizo. Quizás le dio algunos aditamentos a los elegidos, a los, sí, los que van a ser sabios, pues para, me imagino, tener contacto con ella o tener fuerza o algún tipo de poder, no sé. Quizás también esté contagiando a los sabios con esa, como, ¿cómo se puede decir? Como con esa vibra, ¿no? Y a lo mejor tener que estar liberando su poder de esa manera, no sé, para que despierten realmente como sabios. Pero bueno, lo vamos a descubrir en el episodio número 16 para ir hasta
Supongo que aquí va a haber otro templo, no sé. Pero pues nos vemos mañana para descubrirlo, ¿va? Muchas gracias, Lucho Carlos. Un saludote, pórtate bien, descansen, cuídense. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Gracias a todos, los quiero. Bye.